Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la edición número 66 de Domingos con Juan Jaifía. Primer domingo con Juan Jaifía del año, muy, muy especial. Hoy me acompañarán los amigos David y Kiko para hablar de Atari. Atari como compañía, Atari como primera gran consola doméstica, Atari como fiasco, como gran creadora de videojuegos. Y durante este programa de hoy veremos el documental Atari Game Over, aparecido en el año 2014, donde nos enteraremos de muchas cosas. Y mientras que lo vemos, comentaremos en el chat. Como siempre, hablaremos previamente de nuestras experiencias con la consola. David y Kiko os enseñarán cositas. Y tras el documental, a jugar al Atari 2600 y a aquellos arcade que marcaron un antes y un después dentro de la industria del videojuego de la mano de Atari. Así que buenas noches, bienvenidos, esto empieza, saludos. Atari, ¿qué más da, chico? ¿Qué más da? Venga, vamos a corregirlo, que está ahí hoy, que vamos a empezar el año muy, muy tiquimiqui. Atari, ahora, ya está. Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a un nuevo domingo más con Juan Jaifía, el primero del año, el número 66, fijaros ya, 66 domingo, cerca de 2 años de Domingos con Juan Jaifía, lo cual está muy bien, así que muchísimas gracias. Y como decía, hoy vamos a hablar de, por ser el primero, y como el otro día en el directo multiplataforma, que estuvo muy bien, por cierto, y quiero dar las gracias a todos los que estuvisteis tanto en el chat como participando conmigo, fue la primera vez que vimos aquí en el canal el Atari 2600, ¿verdad? Y estuvimos echando unas risas y tal. He creído conveniente hacer el primer domingo del año empezando por una de las máquinas más antiguas, en este caso no solo la Atari 2600, sino la Atari como tal, ¿no? Como compañía, como mito, como empresa, como desarrolladora de videojuegos, como innovación, en fin. Ya sabéis que Atari pues fue la primera gran compañía, quizás junto a Atari y otras, en darle un impulso a los videojuegos, en llevar estos a la casa, a los hogares, en apostar un poquito por la industria del ocio en los hogares de todos. Y bueno, y para ello pues me acompañan hoy Kiko y David, que vamos a hablar un poquito de todo. Y antes de saludaros a todos, pues vamos a saludar a David y a Kiko. Kiko, muy buenas noches y muchas gracias por estar en este primer domingo con Juan Jaifía del año. Muy buenas noches, Juanje, gracias por invitarme en este fantástico directo. Muchísimas gracias, creo que ayer también tuviste tú el tuyo, al que yo no estuve muy activo, pero bueno, poquito a poco, ¿no? Sí, nos pasamos un poco de hora, pero bueno, mereció la pena, estuvo muy, muy interesante.
Muy bien. David, muy buenas noches, buena nit, y muchas gracias a ti también por, como no, por conseguir aquí dando vidilla a mi canal y tal, tío. Muchísimas Muy gracias. buenas, Juanje. Muy buenas también, Kiko, una vez más. Siempre, bueno, está prácticamente siempre juntos los dos. Y sobre todo la gente del chat, que es lo que realmente importa, que siempre están detrás de nosotros. Desde luego, la idea de domingos con Juan Geicía, y que fue lo primero que se me ocurrió hacer en directo, si no fuera por la participación de toda la gente del chat, gente que va, gente que viene, gente que ha dejado de venir, gente que se incorpora. Evidentemente, esa es la base de estos directos, ¿no? La base de estos programas, el poder interactuar con vosotros, independientemente de que sea juego o no. Bien, antes de entrar en materia, y como viene siendo tradición, pues vamos a saludar a la gente que va entrando al chat. Si os parece, como Bonafide de 505, el amigo Roberto Herrera, Avis, Don Enrique García, Saiyan 1973, el amigo Ignacio, Miguel Perea, Luis Pérez, José Barro, un abrazo, José. ¿Quién más tenemos por aquí? DJ Larva, muy buenas, bienvenido, como no. Cristian Mulleras, Claudio López, Avis, creo que ya lo he dicho, Adri, a Canon Studio, Menines, Sinister United, No Freak, en fin, pues todos los que va llegando, el amigo Miguel Cobo también, todos los que va llegando, pues muchas gracias, como digo, sed bienvenidos y sed libres de comentar lo que os dé la gana, como siempre. También está Juan de, en fin, pues a todos, pues muy buenas. Bueno, en el otro día, en el directo multiplataforma, yo hablé, ¿no?, de que con 7, 8 años, la primera consola que yo descubrí, evidentemente en casa de un amigo, porque hacía falta pasta a finales de los 70, principios de los 80, para tener Jessica, un besito, muy buena. Había que tener pasta para. Había que ser de familia más o menos pudiente, o que unos reyes te regalaran tal. Yo, quitando los salones y los bares, primer contacto que tuve fue con el Pac-Man, ¿no?, de Atari. ¿Vosotros, el primer contacto, Kiko, que tú tuviste con una consola que no fuera a través de recreativos, fue también con esta máquina, o tuviste antes otra experiencia debido a que tú eres más joven que nosotros? Hombre, sí, yo mi primera consola, como muchos, como muchas veces he dicho, era una clon, pero la primera vez que toqué un Atari fue en una consola que tenía un amiguete, un compañero de clase del colegio, en el cual pues estuvimos jugando, me acuerdo, a Superman, al juego Superman. ¿Qué consola era? Un Atari Ah, un Atari 2600, el 2600. modelo, sí, el modelo de el que tiene David, este de madera, la Godi. ¿Quién es? Los primeros. El clásico, ¿no? Sí, Por decirlo así. sí, sí. También acaba de entrar Jezbel, muy buena. David, como sabemos, tú, aparte de ser usuario de Amiga, tú tiraste antes para el Atari ST, pero esa afición por Atari también te llegó de más joven, al igual que yo. A ver, yo, como creo, tenía yo 9 años entonces, eso fue en el año 80. Yo iba, pues, los grandes almacenes donde mi padre trabajaba, que es Sears, y yo iba a la sección de juguetería, como es lógico. Y como mi padre ya tenía una posición importante ahí, pues era un poco como el típico crío, pues para decirlo, pues, las pelotas. O sea, jugaba lo que me daba la gana y hacía lo que me daba la gana. Además, si algún trabajador me hacía la púa, ya a mi padre, ¿sabes? O sea, era cabroncete. Sí, decía la gente que estaba, es verdad que estabais ahí los dos congelados, fallo mío de ventana. Bueno, David, una historia esa que tú me cuentas, de que me he enterado ahora en la previa antes del directo, Sí. que Atari y tú, por asuntos familiares o laborales, estáis más ligados, o tenéis una relación más estrecha de lo que a priori podíamos imaginar cualquiera, ¿no? Me gustaría que eso que me has contado antes Sí. nos lo contaras a todos, si eres tan amable. Sí, a ver, como te estoy contando, mi padre trabajó por Sears desde el año 50 y pico hasta que en España se fueron, que fue el 83. Y digamos, creo fue el año 80 o por ahí, no recuerdo bien, cuando ya mi padre ya era subgerente de Sears Meridiana de Barcelona, que era el segundo a bordo, por así decirlo, le propusieron de ir a trabajar a Estados Unidos, en Chicago. Quien ha visto la película Coloso en Llamas, los rescacielos, esto es Sears, digamos, de esta empresa. Y digamos que le propusieron a ir a trabajar a mi padre ahí, junto con su familia, o sea, yo incluido. Lo único que al final mi padre, bueno, mis padres decidieron que no, porque yo en aquella época era joven, como antes he dicho, era muy jovencito, y para no romperme digamos, mi rutina escolar, pues decidieron hacerlo, o por lo menos posponerlo. Lo que pasa es que fue ya, como antes he dicho, en el año 83, Sears se fue, se lo quedó Rumasa, bueno, ya sabéis la historia de Rumasa. Se me ha tomado por culo todo. Y digamos, este es, digamos, el primer vínculo.
Y aquello un día investigando vi que creo que fue el año 75, 77, no lo recuerdo bien. Digamos, Atari le faltaba money. Se ve que Sears vio el proyecto para hacer la consola doméstica y, digamos, hizo una especie de contrato con ellos durante el primer año en Estados Unidos para comercializar la primera Atari doméstica. Y encima pusieron un modelo que es Sears Telegames. Es una consola que hicieron 55.000 unidades, o sea, muy poquitas, y que, bueno, yo no la tengo, y como podéis comprender, me haría ilusión, ¿no? Porque ya no solo como el coleccionista, sino parte de la historia, digamos, de mi familia, ¿no? Ahora creo que estás enseñando, Juanje, la celebración de, digamos, de la de Meridiana Sears de Barcelona. Una página que me has pasado tú, sí, señor. Sí, sí, que ahí explican la historia. Y en una de las... Estos son fotos de la vanguardia. Antaño se llamaba la vanguardia española, si no recuerdo mal. Y en una de las fotos aparece mi padre, de la casualidad. Y bueno, digamos, mi historia ligada, por así decirlo, que me enteré al cabo del tiempo, porque no lo sabía. Digamos, de esto, me tiene ligado a Atari, o sea, aparte como coleccionista, y que la consola mía física nunca la he vendido, que dentro de 2 años va a cumplir 35 años detrás de mí, o sea, son unos cuantos años, y en aquella época, con mi padre, tenía una posición muy buena, pues podéis imaginar que me la compró, y que llegué a tener 10 cartuchos, que no está mal. No está mal. Ahora vamos a ver fotos que también me ha facilitado David de la consola de la que hablas y de David jugando con la consola. ¿Qué sí. añitos tenían esas fotos que me has pasado, David? Ahí tenía 12 o 13 años. 12 o 13 años. Estábamos viendo ahí que estos almacenes se inauguraron todavía con el Generalísimo, ¿eh? O sea que, sí, fijaros, sí, sí. Si estos grandes almacenes fueron previos, pregunto, David, a los tan conocidos Galería, el Corte Inglés, o sea, esto fue previo a todas esas grandes cadenas. eran rivales. O sea que ya existían estas dos casas. Sí. Ajá. Había las tres, era Sears, Galerías Preciadas y el Corte Inglés. Y una cosa que Sears hizo y fue la pionera, y solo sé porque mi padre me lo contaba, que si el producto no le gustaba, le devolvían el dinero. O sea, que fue la pionera en ese aspecto. Sí. Ajá. Para ganarse los clientes hicieron eso. Mira una nota de mi padre, que ahora se me pone la pierna de gallina, que se ve una vez, vino una clienta, se cabreó con el cajero, y mi padre vio el producto, era de Sears, era del Corte Inglés, y le dijo, si no se preocupe, se lo cambiamos. Para ganar la clienta. O sea, incluso siendo de otra distribuidora. Sí. Bueno, ¿os habéis caído la llamada? ¿Se ha caído David? No estoy. Ah, vale, que escucha como si se hubiera colgado. Ha entrado también Carlos, Matazón mi mosquito, muy buena. Y Adri nos comenta que aquí en Valencia había una empresa que hacía clónicas de la Atari. La empresa era Comersa y hacía la Videosport 4000. Pues una empresa que yo en mi vida la he conocido, vamos. O sea, ni la empresa ni la consola, esa Videosport 4000. No sé si alguien en el chat. Yo tengo una Atari clónica. Ahora no me acuerdo el nombre, pero lo buscaré. Igual podría ser eso. Vete a saber. Bueno, y me contabas antes también que a tu padre le hicieron una oferta para irse al extranjero. Más concretamente, ¿a dónde, David? Sí, a Chicago. Un mandamás de Sears le propusieron ir a trabajar junto a su familia, o sea, yo. Y como antes te he dicho, perdón, acabo de cerrar. No llegaban a hacer a cabo, creo que te lo he contado antes, porque era muy joven yo y, digamos, no querían romper mis estudios. Pero claro, es un cambio muy radical, ¿no? Y ahora yo no sabía inglés, ni mucho menos, y era un cambio bastante abismal. Pero estoy seguro que si hubieran hecho, ahí no estaría viviendo en España, estaría viviendo en Chicago o por ahí. Bueno, acaba de entrar también Oliver Cabrera, también ha entrado Albrecht CFF, que dice, yo tenía la Videogen familia, también ha entrado Cubisan, Enrique García. Una pregunta, David, que te la he hecho antes, para que la gente que se esté preguntando, sí, ¿qué relación tenía Serna con la Atari 2600? O sea, era la que distribuía la consola y la que después, como has contado antes, compró, ¿no?, las acciones de la compañía, si no he entendido bien. No, a ver, Sears le gustó tanto la iniciativa de Atari, que el primer año la comercializaron
bajo el sello de Sears, la Atari, que se llamó, antes te lo he dicho, Sears Telegames. Hicieron 55.000 unidades en Estados Unidos, y digamos que se hicieron. Entonces, aquí en España, las primeras Atari, porque yo fui uno de los primeros, la comercializó, como es lógico, Sears. Ah, vale, vale. Sí, que ahora hemos dicho que van pobres fotos. Vale, vale. Bien, sí. Pues estáis viendo aquí imágenes. La verdad es que... Y esos edificios son muy conocidos, desgraciadamente, por el atentado de Hipercore. Sí, lo estamos viendo aquí en las imágenes, y la verdad es que apostaron muy fuerte en esta cadena, porque estamos viendo que era una gran superficie en lo que se refiere a metros cuadrados, ¿eh? Yo me acuerdo un fin de semana con mi padre, iba mucho con mi padre, no sé por qué fui con él, y me acuerdo yo que nos desalojaron porque el grupo Grapo nos quisieron meter una bomba antes de Hipercore, ¿eh? Y también en el parking. Y me acuerdo mi padre, bueno, claro, estaba ahí, y bueno, yo esto me acuerdo muy bien yo. Joder, es que cuando eres pequeño eso es para que no se te olvide es nunca. Eso es bastante, bastante impactante. Kiko, tú después de ver la consola en casa del amiguete, ¿te planteaste decirle a tus padres que querías una, o con la edad que tú tenías había otras cosas no. en las que invertir el dinero? Hombre, no, porque yo en aquella época ya tenía la clónica de la Nintendo. Ajá. Entonces, eso fue posterior, o sea, la época del colegio y pues lo típico, que vas a casa de tu amigo a jugar y tal, y dices, mira qué consola tengo... Y tal, y nos pusimos a jugar, pero yo ya tenía la crónica de la Nintendo. Entiendo. David, seguimos viendo imágenes del blog, sí, este que me has pasado. Sí, hoy en día, ¿ese edificio sigue existiendo y a qué se dedica? Sí, ahora hay ahí el Corte Inglés. Está apareciendo ahora las fotos. De acuerdo. O sea, que el Corte Inglés en su día, ¿cómo se puede decir que esa empresa dejó de funcionar o se vino abajo, Sears? Sí. Se vino abajo porque el año 83, por las circunstancias que sean, yo no las desconozco, o digamos, no me acuerdo, y también os digo que no, las otras competidoras se comieron el terreno, entonces Sears se fue. Y ya digo, Sears se pasó a Rumasa, creo que lo cuentan. De hecho, no necesito verlo, pero lo vi en primera mano, ¿sabes? Y no necesito leerlo. Y digamos, pues eso, ¿no? El tema fue este. Que por temas de competencia, que siempre hay una empresa que se la pique. La competencia sí. Siempre. Bueno, ya estamos viendo esta magnífica foto que nos ha facilitado David. ¿De qué año es esta foto donde estás jugando tú ahí al Atari, David? Ahí tenía 12, 13 años. Esa foto está hecha, no me puedo decir el pueblo, en Cardedeu. Y el juego que estoy jugando es el Defender. Ajá. Se ve muy poquito porque el juego me acuerdo muy bien. Y después con Luis, que después lo tenemos aquí en el directo, hemos estado mirando modelo de la tele, pero la tele es Sears, porque Sears hacía textil y hacía también productos, no solo Atari, sino hacía teles, lavadoras, televisores, o sea, complementos electrónicos también hacían ellos, radios. David, una pregunta. ¿Esta tele la tenías tú exclusivamente para jugar, o formaba parte del salón, o formaba parte de la familia, o era una tele exclusivamente para juegos? Eso era mía, esta. Había billetes, ¿eh? estamos viendo ahí, había billetes, pero tenía ahí los cartuchos sin ver en una caja de zapatos, ¿eh? Como está mandado, ¿eh? Igual ahí se ve el relieve del Defender, la parte de arriba. Sí, estamos haciendo un poquito de zoom, pero yo insisto en que tú dices que es blanco y negro, pero yo ahí aquí veo como verde y rojo, tío. No sé la gente del chat, pero se ve como verde y rojo, sí, ¿verdad, Kiko? Sí, yo lo veo igual. Sí, efectivamente, sí, como una raya verde y una cosa ahí roja. Yo creo que soy yo reflejado. Pues aquí tenemos a David con 9 añitos, ¿no? Sí, 9 añitos. Ahí la caja de zapatos y con los cartuchos ahí, típicos. Madre mía. Para que no se estropearan y entraran polvo. Y atención al detalle de fijaros si puede ser esto de la época, que estaban las paredes empapeladas, que eso ya no se lleva hoy. Ya ves. Eso, empapeladas las paredes. Ha entrado Bertolicus, ha entrado Nansoff, ha entrado Retrolocatis, ha entrado Tío Tizo. Sí, Retrolocatis, este soy yo. Ese es él. Y estamos viendo fotos de David que nos ha mandado de cuando el Atari. Es la única foto que yo tengo con una máquina.
También ha entrado Claudio. Un momento, chicos, ahora vengo. Vale, también ha entrado Claudio, también ha entrado Jonathan Sánchez, Carlos Blanza, un saludo para todos. Pues bueno, ¿cuántos cartuchos podías tener aproximadamente, si te acuerdas de los títulos, ¿eh? En esa caja de zapato, David? Sí, a ver, es que los cartuchos los tengo todavía. Los conservas, menos uno, ¿no? Que quizás ha extraviado, me imagino. A ver, te enseño los que tuve. Bueno, los tengo aquí delante. Tuve el Pac-Man, lo estoy sacando. Tuve el Defender. Tuve uno que venía junto con la máquina, que era el Combat, creo que te lo conté el otro día. Tuve la Mirar, tuve el Frogger, tuve, a ver si veo más. Que la gente sepa y entienda, que lo enseñarás después, supongo, junto a los que estás diciendo, que tuviste y sigues teniendo el ET. Que el ET no lo tuve en mi época, lo tenían mis primos. Anda. No, no lo tenía yo. Y lo típico entre primos, pásamelo. Ellos tenían tres. ¿Me acordás? Los otros dos no me acuerdo. Ya no llevo tanto. Y lo típico, bien, nos intercambiamos los cartuchos. Claro, cuando me enseñaron ET, a las pocas semanas dije, te vuelves mío, ¿sabes? Este no lo quiero. Y no me lo compré, lógico, no me lo compré. Y de los Atari, yo conservo 9, que tuve 10. El que no tengo es el Centipede. Que es un muy buen juego, por cierto. Pero todos los otros, el Missile Command, todo esto los tengo todos. Bueno, voy a poner otra foto por si quieres tú, mientras, antes de enseñarlo, me avisas para poner la cámara, ¿de acuerdo? Sí. La siguiente foto, estamos viendo ahí la Telegames, que esta es la que decías tú que distribuía Sears, ¿no? Aquí sí, lo estamos esta viendo. Es la primera consola doméstica junto con la Odyssey Magnavox. Las primeras se salieron al mercado. No, no sé cuál es la primera, no lo sé, tampoco voy a entrar yo ahora en debates. ¿Cuál fue la primera o la segunda? No voy a entrar en debates, no merece la pena. Estamos viendo ahí que el precio de esta Telegames, que supongo que traía juegos solamente tipo ping-pong o tipo tenis, ¿no? Sí. Era de 98 sí. dólares. O sea, ya en esto podemos hablar del 70 y poco, ¿verdad? Si ves arriba, a veces pone Sears, ¿ves? La empresa. Es el logo de Sears. Y no era baratita, ¿no? Yo me acuerdo la mía en España, bueno, me la compré, bueno, me la compraron, costó 25.000 pesetas. Madre mía. En la época, ¿eh? Ojo, hay que ponerse en la época, ¿eh? Eso equivaldría todavía a las 100.000 de ahora, ¿eh? Sí, sí, lo sé, o más. Y un cartuchito valía, si no recuerdo mal, 8.000 pesetas. Madre mía. Fijaros que, como siempre, como otras fotos que hay por ahí de Nintendo y eso, vemos aquí al padre con la niña o el niño jugando y no sabemos bien dónde están mirando, pero a la pantalla no. A la pantalla no están mirando. Esto es imposible que este señor esté mirando aquí. Está mirando aquí. Se anda por aquí. Muy bien. Está mirando a Cuenca directamente, ¿no? Oh, esa es la Pong. Esa la he visto yo físicamente y es una belleza. Y esta es la que me gustaría tener. Tengo un amigo mío que no sé si estará en el directo, porque vive en Estados Unidos, curiosamente. Vive en California. Y me dijo que intentará buscármela, que me la mandará. Me hace mucha ilusión, ¿no? Aparte, como coleccionista, que forma parte de mi familia, como antes he contado la historia. Está hablando por ahí Fernando Martín, buenas noches, Enrique García, de las experiencias que teníamos todos con los padres encolando las paredes, ¿eh? Eso, ese olor característico se nos viene rápidamente a la memoria, ¿verdad? Bueno, sí, también sí. Acaba de entrar Claudio, que nos comenta que 8.000 pesetillas de nada costaba un cartucho. Era mucha pasta. Y te lo digo yo. Y Enrique nos comenta que él tuvo la Palson Pong a finales de los 70 sin color, otra consola que tampoco sé yo cuál será, la Palson Pong. Yo de estas raras tengo dos. Una es una Sunset y la otra es una tal como Parso, una cosa rara también. Hay muchos modelos, ¿sabes? Ya. Bien, pues vamos a ver la que tú hoy en día, antes de que poner de nuevo las cámaras nuestras, vamos a poner la que tú hoy por hoy tienes, que es la Atari clásica. Estáis viendo aquí esta foto y escaneo están en la web de David Troma. Esta consola que es la genuina, ¿no? La que era de madera, ¿no? Bueno, David, ¿has enseñado la foto que te he pasado? Sí, la foto, no, ahora me la enseñas, pero primero estamos viendo la foto y ahora cuando ponga las cámaras yo te aviso. Vale. Pues esta es la mía, la que tuve yo en mi época, me compraron mis padres en el año 80, el día 5 de enero. Bueno, actualmente el día 6, ¿no? Pero yo sin querer la descubrí antes, ¿sabes?
Simber, que era un Simber. Bueno, también acaba de entrar Marmentat y dice Fernando Martín, no, si te parece van a poner la nuca para la foto. Hombre, no, no es que vayan a sacar la nuca y los pelos por detrás, pero hay manera de hacer la foto que parezca que está mirando el monitor, hombre. Ahí tenemos los switch o los botones que tenía, la ranura Sí. del cartucho. Habían de 6 y 4 Y de palancas. cuatro. Esta que tú tienes en concreto es de 6, ¿no? Sí, la de 6. Y mis primos tenían de 4. Bertólico nos comenta que él tiene la de los 6 botones. También ha entrado Santiago Valero y Miguel Cobo, que se marcha. Pues un saludo a los que Sí, entráis, si un te saludo a los fijas vais. los mandos, la izquierda encendido apagado, color blanco y negro, dificultad A y B. Y a la derecha, si lo pones, una de la selección de juegos. Si no metes, es que no me acuerdo ya, porque tanto tiempo de esto que no me acuerdo. La Eso. dificultad, el tipo Dificultad, de el juego Game y el Select resetear. y el Game Select, pues eso, que no me acordaba. Cutina acaba de entrar, muy buenas noches, encanto, y pregunta si esta era de madera. No, era un plástico, simulaba la madera. Ajá. No, no, no es de madera. Parece, pero no. Parece, pero no, ¿no? Bueno, vamos a poner ya nuestros caretos y ya sí, pues Kiko tiene la cámara apagada, ¿eh? Digo por si la va a dejar apagada, que a mí me da igual. No, no, no. También ha entrado la Tower. Si quieres ya Ahora. enseñar los cartuchos que tienes, David. Sí, voy. A ver. Tunay también, muy buenas noches, un saludo. A ver, ¿se me ve? ¿No abre ya? Sí, ya se te ve, sí. Vale, como hay el retardo, por eso lo digo. Pero me voy a mirar a mí mismo para si lo hago bien. Vale. No tengo las cajas. De época ya sabéis que nosotros todo de pequeño le tiramos las cajas, pero bueno. Este es el Defender, de los primeros que tuve. No sé si se ve bien, ¿no? Invaders. Clásico. Sí, señor. A fecha de hoy esos cartuchos entiendo que siguen funcionando, ¿verdad, David? Sí, bueno, los cartuchos tienen que ir mal. Hace tiempo que no los utilizo, pero bueno, tienen que funcionar. Joan Barberá también acaba de entrar, muy buena. Otro muy conocido, muy silicomando. Missile Command, sí, señor. Muy vicioso. Sí, señor. Uno también, el que sale en la foto, el Defender. Defender, sí, señor. Es un clásico. Alfonso Ledesma también acaba de entrar, muy buena. El que venía con la máquina, el que pues, había tanques, aviones y helicópteros, Combat. Había el Pac-Man. Qué grande, ¿eh? Una menuda campaña que hicieron con el Pac-Man de marketing y demás. Uno que me compré en Andorra, que salían más baratos, en medio de 8.000 valían 5.000. Ya había mejor el precio. Uno de tenis. Qué grande. Esto es plateado, es el formato Atari 2600 Junior, ¿vale? Echar la línea, ¿vale? No sé, para comercializarlo también, no lo sé. Vale, y ahora te enseñaré, que también lo quería contar. Otro muy conocido, el Amidar. El Amidar, sí, señor. Y para mí, quizás para mí, el más mítico en Atari, hay muchos, ¿eh? Pero quizás el más mítico. El cartucho, el poro ya está un poco tapadito, ¿vale? Entonces, Frogger. Hombre, Frogger. Pobre, el cartucho está un poco tapadito. Ese, vamos, ese lo has debido usar, pero a base de bien. Sí, Pues sí, por sí. eso te lo preguntaba. Dice Carlos Matazón Bimosquito, una pregunta para los tres, yo la traslado a vosotros, que había muchas consolas muy desconocidas en la época, que al menos le demos dos nombres de consola. Yo creo que ya le han dado en el chat la que ha dicho Enrique, la Telegames esta, en fin, yo Sí, creo que en el la época. Sunset, habían. ¿Cuál ha dicho Enrique? Que no me acuerdo. Bueno, salieron muchas, modelos muy raros. En aquella época, quería puntualizarlo, en años finales de los 70, principios de los 80, aparte de la Atari, habían competidores. Una era la Videopac, la otra la ColecoVision y después la otra la Intellivision de Mattel. Madre mía. Que es importante también remarcarlo. Y también más o menos sobre este época, ¿eh? Más o menos. Y de estas, la única que no tengo es la ColecoVision, porque la Intellivision Mattel y la Videopac las tengo. Kiko, tú tienes cosillas de Datari, me dijiste que tenías algo también para mostrar a los amigos. Sí, bueno, yo tengo aquí una consola que es la Atari Junior, que la tengo en su caja original, porque es nueva a estrenar. O sea, la voy a abrir Va a hacer un para unboxing live. enseñarla. Un unboxing. Efectivamente. Exclusiva, exclusiva. Bueno, Vamos a poner aquí exclusiva, exclusiva. a ver,
Voy a bajar un poco la cámara, a ver si así se aprecia. Está probada, ¿vale? La encendí por primera vez y funciona perfectamente y todo. O sea que aquí, como podéis ver, la Atari 2600 Junior, sí, que es muy chiquitita. Sí, joder, sí, huele. Todavía huele a nuevo, porque huele esto a nuevo. Tiene aquí 4 botones, tiene la de on y off, blanco y negro y color. Seleccionar, supongo que será para seleccionar el juego. Y igual la de la reset. Sí, igual que la otra. No, luego por aquí que... detrás tenéis los puertos de mandos. Sí. Y yo creo que la dificultad. Sí. El RF, para... la antena. Sí, la salida de RF. Y luego para los canales 2 y 3. Acabas luego viene. Nueva. Es que es nueva a estrenar. Sí, el manual probada, también, yo también lo tengo. El manual de la consola. Esto si lo mandamos, solamente que nos responderá en la garantía. Esperen. Luego viene aquí un folletito de los del cartucho que viene de 32 juegos en uno, que viene unos cuantos, como por ejemplo el Tic Tac Toe, el fútbol, el golf, el fishing derby. Vamos, juegos un poco truños, pero bueno. Y te viene especificado de qué trata el juego y todo, o sea que está muy bien. Y luego, bueno, luego aquí pues viene los dos, bueno, vienen dos mandos, dos sticks, los famosos sticks. Sí, sí. Con el botoncito. Sí, pues que huele a nuevo, tío. Es que huele, ¿no? Claro. Huele. Y el cartuchito de 32 en 1. Este me lo tengo yo. Típico de la época. Y el transformador, claro. Sí. Te venía con dos mandos, ¿no? Sí, sí, viene con dos mandos. Auténtico, tío. Sí, sí. Bueno. Y esta la compré hace poco. La tengo de hace un año o dos. Aproximadamente. Que se la compré a un señor mayor por 20 euros. Qué grande Fernando Martín, que dice, anda que no se ligaba en la cola que se hacía en la maquinita del Tetris y del Val los sábados por la noche, ¿verdad? Esperando para echar una partida, te arrimaba y arrimaba cebolleta a la jamelga y bueno. Dice Bertólico que él compró una donde venían con los mandos planos. ¿Cuáles son los mandos planos? Yo no los conozco. Son los otros, los de Pong. ¿Los de rueda? Sí. Ah, vale. La mía, la que dentro de dos días, por eso me hace ilusión enseñarla, va a cumplir 35 años detrás de mí. Esta máquina, no sé si se está viendo. Sí. Pues es la mía típica, la que antes enseñaron foto. Qué bonita. En la de frontal de madera. No has estado nueva. Ya ando como loco en encontrar una de esas, tío. Dice Joan Barberá, por cierto, la ColecoVision, consola contemporánea de la 2600, tenía un módulo con el que podías jugar a juegos de la Atari 2600. Cosa rara que la competencia sacara un módulo para esa finalidad. ¿Tú lo habías encontrado? ¿Habías oído hablar de este módulo que nos comenta Joan Barberá? Yo sé, no la he tenido, entonces no tenerla no tengo información. De ahí que agradezco que gente nos dé información, si es que lo bueno es eso. No puedo saberlo todos, ojalá. Nos comenta Enrique García que hoy había en el MediaMar, hoy a fecha de hoy, un pack de juegos integrados en el mando tipo Atari 2600 por 30 pavos. Vale, pero es el modelo nuevo ese que ahora están sacando de plástico. Cuando has dicho, Kiko, que te quieres hacer con una de esas, ¿a cuánto está el mercado ahora mismo? Están muy caras. Estamos hablando de unos 90, 100 euros y algo más. Solo lo que es la consola que ha mostrado David. Efectivamente, la consola y a lo mejor con algún juego. Madre mía. Una burrada. Madre mía. ¿Y los juegos? Los juegos, pues no sabría decirte. Ya hace tiempo que no compré, no lo sé. Hombre, acaba de entrar Antonio Jurado. Feliz año, Antonio Jurado, que lleva desaparecido desde el año pasado, básicamente. Pero igual, creo que los normalitos, creo que unos 20 euros igual rondan, ¿eh? Pero digo,
Tampoco quiero decir una cosa oficial a otra, ¿eh? No, no lo he mirado. ¿20 euros igual, que a nivel cartucho, David? Sí, yo creo que sí, igual unos 20 euros vale. Madre mía. Creo, ¿eh? Tampoco estoy muy seguro. También acaba de entrar el amigo Jaime de MSX LAN, Víctor Prieto, un saludo para todos. Te quería enseñar, Juanje, un cartucho muy mítico de Atari, uh-huh. ¿Vale? Que seguramente, bueno, algunos de vosotros, más que tenéis una bolsa al lado, pues si vomitáis, ya os corroboro, no lo tuve en mi época, ¿eh? Fue comprado después, ¿vale? El mítico... ¿Lo veáis? Además, está nuevo, curiosamente. Será porque no lo utilizo, está claro. Madre mía. Y yo, aparte de Atari, la 2600, si quieres, sin tampoco alargarme mucho, pues no dejo de alargarme, te quería enseñar, que antes se lo he enseñado a Luis, que le ha encantado que se lo enseñara, la versión Atari, la 7800, que es un poco más grande, uh-huh. Así son los cartuchos en la caja, ese lo tengo completo, ¿vale? Es uno, tengo varios, ¿eh? Ese es uno, ¿eh? Tengo más, ¿eh? Tengo unos 4 o 5 más. No sé, hay un cuelgue, que hay un ruido raro. Otro cartucho raro de, digamos, de Atari. A ver si te veo, vale, sí. Aparte de la 7800, salió también la 5200. Pues ese es el cartucho. Si ves, no se parece al de 2600, ¿eh? Para nada. Retrolocati nos comenta que su Atari, la que se compraron ellos, le costó 50 libras con dos juegos incluidos. No está mal, ¿no? No está mal. Ha entrado también Teteshu, ha entrado también. ¿Quién había entrado por aquí? Toku Terkai, ha entrado CPT Trigun, no sé si llevará un rato. Un saludo también para ti, Master Ni. En fin, todos estos que va llegando, pues buenas noches. Y bueno, si no queréis enseñar otra cosita, pues me encantaría que viéramos, sí, el documental todos aquí en directo, sí, que mientras que vamos comentando. Solo me dejas enseñar otro cartucho, con esto ya acabo. ¿Vale? No, y todo lo que quieras, si será por tiempo. No, pero es el más raro de todos de Atari, ¿vale? Ese es el más raro. No se está viéndose. Este es un juego de la Atari Jaguar. Sí, ¿vale? A ver si está como curvado. Que la consola la tienes, ¿no? Sí, la tengo también, sí. De consolas tengo la de la 2600, tengo 5. De Junior tengo 2 o 3. De la original, una copia y una cosa rara. Después tengo la 5200, la 7800, la Jaguar y la Lynx 1 y la Lynx 2. O sea, consola, ¿eh? Pues el ordenador también tengo. Y tú, Kiko, aparte de lo que has hecho demostrarnos eso, ¿te has procurado en buscarte cartuchos nuevos? De momento, para la Atari 2600, lo que tienes es los que nos has enseñado. Los que tengo. Es lo que o sea, tengo, ¿no? La consola nueva con el cartucho. No tengo más. ¿Cuántos mandos puedes tener tú, David? De la Atari, 7 o 8. ¿Todos funcionales? Supongo, yo. El último día de los DG estaban funcionando. Yo tengo las de palanquita. Y antes has puesto el de la portada, una de ruedecitas. Uh-huh. Y eso sería para el PAN, ¿vale? Los tipos de tenis, fútbol. Y yo también los tengo. Pero eso los tengo arriba y ahí sí que no llevo. Que tengo una caja exclusivamente de joysticks. Y ahí tiene, vamos, lo que no está escrito. Qué curioso el amigo Roberto Herrera, que dice que los juegos y la consola de la Atari 2600 no le gustan. Es más, prohibió terminantemente que se le regalaran en su comunión. O sea, que no quería una Atari 2600 ni regalada, madre mía. Bueno, oye, pues... Sería interesante que le gustara en aquella época. Sí, que nos diga que cuando terminó, cuando prohibió terminantemente, sería interesante que nos contara qué quería por su comunión. Que era, yo recuerdo antiguamente... O la Videopack, o... Yo creo que la Videopack no creo que la quisiera, tampoco la quisiera, porque se parecía mucho a Atari. Quizás a la Intellivision o la Coleco. Seguro que no me equivoco. De todas maneras, recordad que en aquellos tiempos, y supongo que al igual que ahora, cuando uno hacía la comunión era como los Reyes Magos, porque uno pedía cosas, ¿no? Pedía que le compraran algo, sí. Era motivo de alegría y tal. Pero de todas maneras, los juegos, yo creo que si nos ponemos en la época, que después, ahora pasaremos a ver el documental, que dura aproximadamente una hora. Sí. Y os invito a que os quedéis y lo vayamos comentando. Nosotros nos quitaremos, nos mutaremos y quitaremos la cámara e iremos comentando en el chat. Claro. Oye,
para el tiempo que tiene la consola, tener esos juegos en tu casa no solo era un avance, sino que tampoco eran. A fecha de hoy sí te pueden parecer los juegos un pestiño, pero en aquellos tiempos era lo que había, ¿no? Es que, a ver, no había otra cosa. Ese es el tema, ¿sabes? ¿Era eso o nada? Entonces, pues a mí, yo, aparte de la Atari, la única que yo vi en tiendas fue la Videopack. Pero me llamó más la atención la Atari que la Videopack. No me digas por qué, me llamó más la atención. No lo sé por qué. Porque ni la ColecoVision ni la Intellivision no vi en mi época, jamás. Bueno, también estaba la Magnavox Odyssey. Sí, la Videopack. Sí, la Videopack. Kiko. ¿Y la Vectrex es de la época? Sí, más o menos. Un pelín después, me parece. Pero a veces ya era otra historia. Nos pregunta Carlos que cuál de la familia Atari, cuál es la mejor. Y yo, técnicamente, yo creo que te diría la Lynx. Sí, yo comparto la misma. Incluso con el tamaño, que era un 45 de pie. Es que la Atari Lynx era una castaña, tío. Es que era más grande que la Game Gear, tío. Sí. Bueno, había la Lynx 2, que era más pequeña. La menos grande. La menos grande. Esa sí la tienes tú, Kiko, la Lynx. Sí, tengo una Lynx 1 que me la regaló Tromax cuando estuve allí en Barcelona. Y tengo una Lynx 2 también. Bertolicus vendería su alma por una Vectrex, lol. Pues sí, Kiko te dice lo que le contó una vez un amigo suyo. Mejor no, tápate los oídos. Que lo cuente, así vende el alma y media. Pues que tiró su padre una Vectrex, la Vectrex suya al cubo de basura. Madre mía, bueno, se han tirado al cubo de la basura amigas, Vectrex, mogollón de cosas. De todo. Juan, de muy buenas noches, dice que su novia sigue jugando a día de hoy al River Raid, el juego del avión que se supone que es el primer juego desarrollado por una mujer. No sabía yo que el River Raid estuviera desarrollado por una mujer, que nos ponga el nombre de la Simber, pues es curioso. Bueno, como decía, ahora lo que vamos a hacer es ver el documental, nos mutaremos, quitáis las cámaras, ¿vale? Ahora cuando pasemos al documental para tener un poquito más de ancho de banda, evidentemente vamos a seguir viendo. No lo voy a parar como hice con el de Canal C, lo vamos a ver de tirón, si os parece bien. Y lo que haremos después del documental, aparte de las valoraciones, pues será ya pasar a jugar un ratito a la Atari 2600. Veremos algunos juegos de recreativa bajo MAME para todo esto, y os invito a que os quedéis y os comentáis un vídeo que, si buscáis en YouTube Atari Game Over, os va a salir subtítulo en castellano, lo podéis ver cuando queráis, pero ya sabéis que, como no es la primera vez que se pone un vídeo aquí en el canal y se hace, lo bueno es, mientras que lo vemos, ir comentándolo en el chat. ¿Os parece? Sí, claro. Perfecto. Venga, pues vamos a quitar ya las cámaras, nos mutamos y yo lo que voy a hacer es estar atento al chat, ir comentando con vosotros, y si hay alguna coña o algo comentaré, pero en principio lo que vamos a hacer es eso, lo que vamos a hacer es verlo, y lo voy a dejar tal cual con su audio original, y os digo que está subtitulado en castellano, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a darle y enseguida estamos con vosotros en el chat. Alamogordo, New Mexico. A small town, about 30,000 people. But it seems to attract more than its fair share of strange occurrences. It's right around the corner from where they tested the first atomic bomb. It's also the gravesite of Ham, the first chimpanzee and really the first American to go into space. And it's the place where this guy broke the land speed record in a rocket sled, which is cool, but also kind of strange. Despite all of this, the thing that Alamogordo is best known for is its landfill, the dump. Because supposedly, that's where Atari buried E.T., the worst video game of all time. It's been described as the worst video game ever. E.T. for Atari. Today, we're going to talk about the worst of the worst. Here's our top 10 worst games ever. E.T. the Extraterrestrial. Now, here's the thing about E.T. It's widely regarded as the worst video game of all time. Worst game ever!
We have this myth or this legend of something that happened 40 years ago. Son of a bitch, get out of the fucking hole. If you grab a piece of the phone, the FBI agent keeps attacking you. If you take a step in any direction, you fall into a hole. And if you get out of the hole, you fall right back down. One of the major design flaws of the game was that E.T. fell into pits. Damn it! Shit! Oh, come on! And guess what? It now lives out its days in a landfill. It's rumored that decades ago, truckloads of that game were dumped in the Alamogordo landfill. The idea that they had so many of these things, and they were so unable to sell them, give them away, or whatever, they literally had to drive them out into the middle of the desert and bury them like a dead gangster. It's almost too crazy to be believed. I think it's kind of silly, because it's urban legend. It's just a great story, I think. I believe that this story endures because the adults just don't get it. And that's satisfying to the young people. Whenever you look at what the reasons are for it, nothing makes sense. What drove someone to need to hide this stuff so intensely? When I was 5 years old, Pong came out, and my dad got it for me and my brother and sister. When the Atari 2600 came out, Atari! I got every cartridge I could get my hands on. I played it constantly. Atari was like Xbox and PlayStation rolled into one. It had an 80% market share, and the 2600 was its killer app. Adventure was probably my favorite game on the 2600. I spent 3 weeks sitting in front of my TV trying to find the first Easter egg ever hidden in a video game. It looks kind of stupid now. You were just a block who picked up an invisible dot and carried it into the special room to discover the programmer's name. But to me, finding that hidden screen was like a revelation. As an adult, I still play a lot of video games, but I also write and direct movies. That's my job. I've worked on a lot of big comic book movies, the kind they make shitty video games out of, and I even wrote some of the shitty video games. But I'm also fascinated by myths and urban legends. In fact, 10 years ago, me and this guy Werner Herzog went to Scotland to find the Loch Ness Monster. We never did find Nessie, but I still love an adventure, especially to unravel an urban legend. Today, video games are everywhere, so it might be hard to understand my generation's obsession with Atari. But for us, it was the gateway drug to a lifelong addiction to video games. And then one day, it was just gone. Sometime in the mid-80s, it just disappeared, and there were no more Atari games. And I always wondered what happened. Where did it go? So this is the... Parece que no nos dejan ver el puto YouTube esto, ¿eh? El copyright. Ha saltado el copy. Pues anda que ha tardado, sí. ¿Eh? Madre mía. Ha tardado nada y menos, ¿eh? Lo que no sé si el directo seguirá activo. Sí. A ver... Puede que lo bloqueemos de forma temporal, así que nada. Bueno. Ahora se estaba volviendo a ver, ¿eh? Sí, se está volviendo a ver, pero si os parece, lo que podemos hacer es... lo que podemos hacer es poner el enlace o sí, algo, porque sí. Es que si no me van a parar el directo. A mí es que ya sabéis que la del Pande me la pela enormemente, pero el problema es que se pare el directo y no podamos después seguir jugando o algo. Dice Juan de que lo raro es que está subido a YouTube. Efectivamente, está subido a YouTube y de hecho yo lo estoy streameando desde YouTube. O sea que yo no sé por qué este tipo de cosas, pero bueno. Es muy, muy curioso todo. Es muy curioso todo esto. Pero bueno, ¿qué hacemos entonces, chicos? ¿Ponemos ahí un enlace? ¿O nos dedicamos a jugar y que le den por saco al documental? No, yo poner el enlace para que si la gente que no lo ha visto, que lo pueda ver. Y si eso, pues nos ponemos a jugar. Sí, o con comentar nuestras anécdotas finales y nos metemos a jugar. Pero hombre, bueno. a mí me hubiera encantado ver el directo y comentarlo con la gente, porque, hombre, yo supongo que la gente lo que querrá es ponerlo, es verlo después a lo mejor de manera privada, pero vamos, que yo me no dice tengo... Ignacio, ponerlo sin audio.
Ponerlo sin audio se podría probar, pero no sé yo si también me lo van a echar abajo. No lo sé. No lo sé. Es que ponerlo sin audio... Le quita la gracia. Sí. Le quita la gracia. Hay un subtítulo, pero bueno. La pon el enlace y si lo quieren ver, pues que sepa dónde verlo y ya está, ¿no? Sí, la gente dice que tú lo verá. Ya está, hay gente más de uno que lo está diciendo. Pues no, bien. Hay que ver. Yo estas son las cosas que no entiendo. Si este documental está subido en una página, ¿para qué vienen a jodernos a nosotros? Pero bueno. Sí. Las cosas del directo. Pues nada. Política de YouTube. La política de YouTube. Seguramente si lo sube y lo pones en inverso. ¿Sabes qué te digo? Lo malo es que no te iba a enterar un pimiento los subtítulos, pero si lo pones en inverso, pues... Bueno, lo que voy a hacer, si os parece, es en la descripción. Ahora actualizáis la página, la gente del chat. Voy a poner el enlace. El enlace para el documental, lo pongo ahí, ¿vale? Y ahora refrescáis y lo dejo ahí para el que quiera verlo más adelante. Si os parece. Mira, el sujeto dice que mañana lo podemos comentar, o sea, que cada uno lo vea y mañana lo comentamos. Sí, también sería buena idea, pero ya sabéis que la filosofía es... Mira, dice por ahí Embajadores que esto lo ponían en Netflix, que si menudo mierda, en fin, pues cada más es lo que hay. Estos son cosas que están protegidas por derecho de autor y nos tenemos que ceñir a eso. Y oye, si YouTube tiene los filtros aquí de puta vida, pues oye, pues ¿qué vamos a hacer? Pues lo que hay, nos toca jodernos, ¿no? Es lo que hay. Bueno, pues lo que vamos a hacer entonces, volvemos a ponernos los caretos y... Aunque se nos ha quedado cara de póker, por lo menos a mí. A ver, estamos aquí estamos, vale. Sí, que los derechos los tienen Netflix y por eso te lo han cortado. No, lo cual también me parece un absurdo porque, insisto, el enlace que yo os he puesto ahí es de alguien que lo tiene subido a un canal de YouTube. Ahora cuando pinchéis el enlace podéis actualizar... Sí. Podéis ver que ese documental pues está disponible, ¿no? Y no creo que el usuario sea propietario de esos derechos de autor, sino que en todo caso será pues la compañía responsable de haber subido ese contenido, ¿de acuerdo? Así que me jode mucho, ¿no? Sí. Me jode mucho, ¿no? Y no me voy a, me jode mucho y no me voy a arriesgar a ponerlo, porque ya sabéis que a mí lo del partner me sube el rabo, pero no me voy a arriesgar a ponerlo y que el directo lo corten. Y claro, tener que crear otro y tal, pues rollo. Bueno, me sabe mal. Pues si os parece ponemos algunos juegos de Atari 2600, como hicimos el otro día y los vamos comentando. Sí, vale. pero no haya copyright. Bueno, pues aquí tenemos, vamos a poner algunos. Si hay alguno de estos juegos que aparezca que estamos jugando y lo tengo yo físicamente, os lo enseñaré. Pues mira, el primero que vamos a poner es el que había comentado el propio... ¿Cuál es? El propio amigo... ¿cómo se llama? Juan de, que nos había hablado del... ¿Cómo se llama este? El River Ride, que dice que es el primer juego programado por una señora. Dice Marmentat que a él no le va bien el directo. Pues bueno... Dice Embajadores que para estas cosas lo mejor es crear un canal alternativo. Sí, como hace Bizarma y tal, pero es que no sé, tío, estar en dos canales y tener aquí un vídeo en negro vacío y tal, pues no sé yo hasta qué punto, pero bueno, que da igual, que nos ponemos a jugar y ya está. Vamos a poner entonces el River Raid. A ver si puedo empezar a jugar. Bueno, este juego donde manejamos un avión a lo largo de un río. Teníamos que ir pasando por aquí por donde repostaba el combustible. Y había pues, barcos, submarinos, etcétera. Y no disparar al fuel, porque si disparabas al fuel... ¡Ah! Si disparabas al fuel, pues te daban candelita. ¡Oh! Me he cargado yo mismo el fuel. ¡Oh! Me chocó contra el río, tío. ¡Pum! Otra vez. Dice Claudio que este juego, ¿no? Dice Claudio que este juego le impresiona pese que no sabía que había tanto nivel. Hombre, ya he dicho que tampoco son malos los juegos de Atari 2600. El Frogger es de verdad maravilla.
Frogger se parece un montón a MSX, más lejos. Hay juegos buenos y juegos truños. Como todo, esta como vida. Todo, claro. Hombre, no sé yo si podéis ir mirando de qué juegos son de qué años son los juegos que vamos poniendo, porque sería también interesante para sí, poner todo en su contexto. Ah, el puente. Sí, Cutina, el Activision estaba en Atari. Uy. Ya habéis visto que a medida que vamos avanzando, cada vez hay más Simbers en el río. La verdad es que está muy bien el juego, ¿eh? Está muy chulo, tío. Sí. Este se viene a parecer un poco al Vanguard. ¡Oh! Bueno, puedo acelerar también y coger velocidades interestelares, pero claro, si cojo velocidades, palmo antes. A mí dice que también está en MSX, y eso no me acuerdo. A veces yo me confundo, pero nada, me vienen a la mente varias máquinas, ¿no? Y no estoy seguro si es una o la otra. No, el juego está bien este. Ya digo, es muy parecido al Vanguard. También es similar a esto. Ya pues no se lo tendrás, Jorge. No, después miramos, y si no, pues lo bajamos en un momento. Además, son cartuchos que ocupan muy pocos K, ¿eh? Sí, eso nada, para, no mierda. Porra. Pues muy divertido este River Rey, ¿eh? Sí. Sí, está muy bien. Es que, no solo la gráfica, es la diversión que era para el juego. Es que mucha más gente tiene manía con los putos gráficos. Lo que no sé si podría jugar a dos jugadores sería alternativo, ¿no? No lo sé, yo no le juego a este juego. A lo mejor le mata a uno y coge. Si alguien del chat lo sabe. Uf, estaba a pique de acabárseme el fuel, tío. Pero son muy entretenidos estos juegos, ¿eh? Mm. Bueno, recordemos eso, ¿no? Que en la época uno se gastaba, de la época, 7-8 mil pelas en cosas de estas, ¿no? Sí, sí. Yo, bueno, mi familia, cuando me compraba cartucho, ya te digo, era uno y costaba un huevo. Es cierto lo que comenta Enrique, que eso todos lo hemos vivido, de que en aquellos tiempos los juegos, el objetivo era siempre la máxima puntuación. O sea, ahí no había... Como suele decirse ahí, cuando si eras muy bueno, lo más que podía pasar es que empezaras de cero. No tenían, eran juegos, como se suele decir, sin finales, ¿verdad? Antes creo que preguntaban el origen de Activision, y nació en octubre del 79. Y hizo juegos, antes he dicho yo, de Atari. Wow. Pero la gente de Activision era gente de Atari que se fue quemada de allí, ¿no? Sí. Pues les daban cuatro duros. Exactamente, es que los trataban como a negreros. Sí. Bueno, pues mira, 9.550 puntos. No está mal. Joder, he echado una partidaca. Dice por ahí Sanillán 1973 que si no se ha fijado malamente, crees que el juego ponía 1982. Sí, ahí está, 1982. Lo que yo no sé si esto estará basado en recreativa o no. No lo sé yo. No sé si vosotros lo sabéis. No. Si estaba basado en recreativa, no, ni no idea. Lo recuerdo. Ni idea. Pero bueno. Pues no sé si echar otra o ponemos otro. Vamos a poner otro. He puesto este primero más que nada por eso, ¿no? Porque como lo había comentado el amigo Juan de, pues para echarle un vistazo. Pero bueno, te habías hablado tú antes que lo habías enseñado también, David, del Amider. Vamos a poner el Amider a ver qué tal estaba. Vale. Creo que el cartucho lo he enseñado, ¿no? Sí. De todas maneras, la máquina está... Este es el cartucho, ¿eh? Para que os hagáis una idea. La cámara está parada, pero bueno, da igual. Ah, vale. Es igual. Y este era mirar, estaba también en recreativa. Ese sí. A ver si puedo empezar una partida. A ver... Ahora. Este sí estaba en recreativa, pero era como cocos. Tenía que ir, aquí vas pintando, pero la recreativa era como una especie de comecocos. Sí, pero bueno, ese era, tenías que completar cuadrados. Sí. Ha entrado también Frank Bax, Celsius, no,
No es lo mismo que el Pac-Man. Tiene un aire, pero es diferente. Bueno, las recreativas, si mal no recuerdo, si eran con cocos como el Pac-Man. Pero después había una fase donde llevabas una especie de brocha, y sí es cierto que la brocha solo pintaba cuando pasabas alrededor de lo que era un cuadrado, ¿no? Sí, ¿sabes a qué me recuerda? Sí, la pantalla eso. Al Burger Time. Al Burger Time. Sí, es verdad, tío. Tiene un aire al Burger Time terrible, ¿eh? Sí, sí. Pues aquí ya sabéis, pasarse fase, hacer puntos y vacilar con los amiguetes de yo me he llegado más o yo he hecho más puntos, porque es que no, este no tenía otra historia. Este era muy divertido. Hay que aguantarlo en la época, ¿eh? Con todas las cosas. Por ahí dicen que, y es verdad lo que dice Juan, de si esto podíamos considerarlo uno Mumi. Pues sí se parece, al menos el concepto de juego sí se parece. Sí. Bueno, ya veis que ni música ni nada, nada. Nada más que aquí un sonido. La música te la pones mucho la música. Lo que yo no sé si el Amidar era realmente de Atari cuando salió la recreativa, creo que no. Era de la Parker. Parker, vale. Opla. Ay, que me persigue. O tenía los derechos, pues sí decirlo. Sí, en la recreativa es verdad lo que dice Avis, que es en vertical. Eso sí, sí es cierto. Y una brocha, si no recuerdo mal. No, no, al principio llevaba una especie de mono o de mandinga, y lo que tenías que hacer al principio en la primera era ir recogiendo cocos. Y después sí tenía una parte que tenía eso como la brocha. Dicen Pajadores que con este juego él se desvirgó en esto de los videojuegos. Supongo que porque sería el primero. Supongo que no sería el primero que te meterías por el ojete, sino el primero que jugarías, vamos. ¿En recreativa, a Empajador, en recreativa o aquí en Atari? También es muy importante, ¿eh? Que no he leído. Creo que he dicho Atari, ¿eh? Creo. No sea justo. No, no llegas. Bueno, pues esto ya sabéis, adición, y como decía Enrique García, superar no solo el récord del amiguete, sino el propio nuestro, ¿no? Estoy como Enrique García, que para gustos personales los más antiguos suelen ser más como entrañables. Ah, termina la partida. Luego también había El muñeco amarillo es el personaje, sí. Luego había también un juego que era un poco truñete de Atari, pero fíjate si es truñete, que era como una especie de hamburguesas y de cosas que iban volando y se iban lanzando, y tenías que comerte las hamburguesas, todo lo malo, y si comías una verdura te mataban. Madre mía. Madre mía. Es un truño. Vamos a hacer una cosa. Ah, mierda. ¿Por qué? Vamos a hacer una cosa, y si os parece, lo que voy a hacer es que no me deja cargar esto, no sé por qué. Lo que voy a hacer es poner la recreativa Amidar y así las vamos comparando, si os parece. Sí, sí. Me está cambiando aquí los directorios. FH, vale. La H. Voy a cambiar la H por la letra H. El chat está muy activo, ¿eh? Sí, sí, pero que me disculpe la gente del chat un momentito, que lo que voy a hacer es buscar. El otro, sí. Cambiar el directorio, ¿vale? Porque no sé dónde está esto. ¿Dónde mira, tengo? dice Retrolocati, el fast food, el que digo yo, que empiezan a lanzar ahí hamburguesas y cosas, y lo que tienes que comer, y si comes una verdura te matan. ¿Dónde tengo yo esto, tío? Vamos a ver. ¿Dónde tengo la metido esto? A ver si pilla ahora la ROM por aquí. El fast food, tío. Claro, ese que digo yo, de que tenías que comer las hamburguesas y todo lo malo, y si comías una cosa buena, te mataban. Ah, vale, vale. Vamos a poner entonces el, ya lo tengo aquí, el Amidar de recreativa, si os parece. Sí, claro. Y así lo comparamos y verás, David, cómo. Uy, va a salir aquí el logo de Amicom. Espero que no me.
Que lo tenía de otro directo el logo de Amicon ahí, espero que no me lo tenga en cuenta. Nada. Vamos a poner el Amidar, si os parece. Venga, ya lo he encontrado, disculpadme esta pequeña espera. Este era el Amidar, fijaros que sí, que había uno que pintaba, pero la primera parte era de comer cocos. Vamos a verlo. No me acuerdo yo de esto. Me acuerdo de lo de la brocha, me acuerdo. El otro no. Ah, ahora no tengo. Puta madre, el directo. Vamos a ver. Vamos a poner las teclas. Que aquí no es redefinido las teclas. Ah, vale. ¿Veis cómo aquí vamos comiendo coco en el Amidar? Bueno, vamos comiendo coco en la primera, después no. Después sí lleva, es verdad que llevamos como una especie de brocha. Pero la primera sí es cierto que lo que va es comiendo coco. Ahora cuando lo estéis viendo me avisáis. Sí, lo estamos viendo ya. Yo por lo menos. Anda, que tampoco tiene yo vicio este, madre mía. Pues ni moneda. Lo que ya no sé es si la recreativa que tú me has dicho antes, David, era de Parker, ¿no? El Amidar, ¿no? Original. No, creo que has dicho de Konami, por ahí. Ah, de Konami, vale. Creo, no, vale, lo han dicho por ahí. Vaya cambio. Sí, no desaparece. No tiene nada que ver. Bueno, después si te pegaba mucho rato por aquí dando vueltas, los Simbers se encabronaban y... Yo no estoy seguro, pero creo que vale, la segunda sale una brocha. Y sí, en la segunda fase sale... sí. Pero creo que además van saliendo diferentes personajes. Pues no lo sé, ahora lo veremos. Me suena. Pero están viendo flashes, ¿sabes? Dice Cubutina que era un mono. Sí. Sí, bonito. Bueno, en esta fase de bonus teníamos que dar al disparo para ver si logramos llegar. Esto era bastante random en esta parte de si llegamos a coger la fruta, No la ha cogido. Qué putada. Bueno, veis, ahora sí llevamos aquí una brocha y sí tenemos que ir haciendo los circulitos. Y si nos pasamos de frenada, por decirlo así, lo que hacemos es que perdemos, por decirlo así, la pintura y tenemos que volver al cuadro anterior y hacer un cuadro, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿veis? Esta sería la fase que tú pensabas, David. Retroabuelo dice que hay brocha. Sí, la estamos viendo ya, lo que pasa es que ahora la veréis vosotros con un poquito de retardo. Ah, vale. Que no me acuerdo yo. Pero ahora lo veréis. ¿De qué te ríes, Kiko? Nada, lo de la brocha, iba a decir una burrada. Que si gorda o la fina. Depende del player. Pinta y colorea, ¿no? Pinta y colorea. Y lo parece como un bingo. Lo que yo ya no sé si a la tercera. Un bingo. Lo que yo no sé si, como habéis dicho por ahí, la tercera fase había otra cosa. ¿Qué me suena? No sé por qué. Igual me equivoco, no sé. Mira, este da 990 puntos. Mira, dice que en versión japonesa se llama Amida Kukuki o algo así. ¿Qué me suena? Yo sé la Amida de Atari y no llevamos. ¡Ay! Porras. Ya palma dos veces, ya, esto es intolerable. Bueno, ya me queda poco. Vamos a intentar pasar a la tercera, a ver si es verdad que salía, como dice David, distintos personajes y eso. Vamos a echarle un vistazo. Bueno, ahora supongo que tendremos otra ronda de bonus. Se parte el ojete. Sí, está, dice, que no se me escapa ni una. Hombre, aquí hay que estar al quite, Nada, oye, es imposible coger un... Pues no, en la tercera vuelve el monito de los cojones, como diría Jim Carrey en la película de Como Dios. El monito de los cojones. Igual salen los personajes y se van haciendo relevos. Si os fijáis, los personajes llevan siempre, cada vez que llega una intersección, se cambian de ruta. Entonces, ya sabes que si este viene aquí, no te va a hacer nada. Lo que pasa es que cuando pasa un montón de tiempo y tú no has terminado la pantalla y se encabronan, entonces sí que se puede decir que van un poquito a por ti. Pero en principio, si lo estudiáis un poquito, veis que van haciendo lo mismo. Cada vez que llegan a un cambio, un cruce de camino, ellos cambian y,
Y nada. Juanje, acaba de entrar Silver Marcos Martín. Hombre, Marco, ¿cómo estén? Muy buenas, Marcos. Pues ya veis que a este le he pegado yo vida extra. A este le he pegado yo, pero vamos, a casco porro. Ay, bueno, pero evidentemente viendo el chat tengo que palmar. Bueno, pues lo que vamos a hacer es quitar este y volver a Atari. Y vamos a ver qué juego da. Hoy multiplataforma también, para que veáis que aquí hay nivel. Bueno, vamos a poner el Defender, ¿vale? Sí. Una pasada. A mí lo que me llama mucho la atención de este Defender, sobre todo, es el sonido, tío. ¿Que dónde coño sacaba el Atari 2600 este sonido, el tío? El sonido de la nave era una pasada. Dice Cristian Mica Mulleras que parece bichos de Zelda. Sí, se parece. Sí. ¿Tiene un aire? Sí. Yo no sé si será del emulador, pero la nave como que cuando dispara se parpadea. Yo no sé si será del emu o realmente esto pasaba en un Atari de verdad. Pero el sonido, tío, cuando palma la nave y eso es muy bueno, ¿eh? Ah, joder, se parece a un Nemesis o algo así, tío. Sí, bueno, mirado, ¿sabes? Fríamente, sí. Supongo. Sí, sí. Lo que pasa que está muy bien, pero lo que no sé si será por el emulador o es que era el juego así. Sí, por lo del parpadeo. Sí, parpadean. Eso sí. ¿Es así, David? Me suena que sí. Me suena, ¿eh? Algunas naves son un cero. Que te voy a borrar el cero. No, pero está muy bien el juego. Me gustaría la gente. Mira, cuando explota la nave, qué chulo. Me gustaría la gente del chat. Muy buena, Selry. Muy buena, Museo del Videojuego. Me gustaría que la gente del chat me dijera, a medida que los vamos viendo, del año que son de Atari. Si alguien lo puede mirar. Si no sale cuando ponemos el cartucho. El Defender creo que es del 80 y. Y menos, ¿eh? Al menos la recreativa es de antes. Y el 81, estoy viendo el cartucho, ¿eh? El cartucho, ¿no? Vale. Sí. Mira, dice Retrolocatis que ellos lo tienen original y no parpadea. Entonces ese es el emulador. Es el emulador. No me acuerdo, yo. No llego a todo. Bueno, para. Segunda fase. No, la verdad es que cuando has jugado estos juegos. Mira, este Defender, sin embargo, yo lo jugué en recreativa. Ahora la vamos a ver, ya que vamos a hacer eso a lo largo del directo. Este sí lo jugué yo en recreativa y la recreativa me parece una verdadera delicia sonora, tío. Bueno, hay que recordar también de que el chip gráfico lo diseñó el gran Jay Miner. Para la Atari. Sí. Efectivamente. Bueno, pues se tiene que notar en la historia. Cuando dispara desaparece la nave, sí, pero como dice Retrolocati, yo ya no sé si es algo de. Yo ya no sé si es de. ¿Cómo se llama esto? ¿Del emulador o es algo del cartucho? Pues vamos a ver cómo era el Defender en recreativa. A ver si lo tengo. Que igual yo no lo tengo. Nunca se lo he visto yo en recreativa este, el Defender. No, pues buenísimo, tío. Yo no sé. No lo recuerdo. Lo que yo no sé si lo voy a tener, pero. Vale. Pues no, no lo tengo. Una pena. Pues nada, chicos. Pero el Defender es que es muy bueno, tío. Y no somos los únicos que lo dicen, ¿eh? Este juego en su época vicios a tope. Es así. Es que hay que trasladarse el año 81. No había muchas cosas. No, lo que había era lo que había. Y gracias a estos juegos, que algunos llaman cutres, existen los videojuegos. Sí. Bueno, vamos a poner otro también de la época. Este es del cartucho, pone aquí, de 1983. Y este es, también lo vamos a ver en recreativa, que este sí lo tengo. Este es el Galaxian. Otro clásico, bueno. de los clásicos, ¿eh? Vamos a ver qué tal se me da en Atari. Pero veis que tener este cartucho en casa no era la recreativa, pero oye, te hacía el apaño, ¿eh? Claro. Sí.
Porque la recreativa, si este es del 83, la recreativa que puede ser del 81, del 82. Yo no lo sé, pero me imagino que no andará muy, muy lejos la historia. No creo que vaya muy lejos. Es una pena que nuestro amigo YouTube nos haya baneado el documental, porque nos habríamos enterado de las cosas. Os recomiendo encarecidamente que lo veáis cuando tengáis un rato, de cómo compraban las licencias, cómo costaba, en fin. La verdad es que el documental está muy muy bien. En ese aspecto te enteras de mogollón de cosas. Y sobre todo os enteraréis de dónde están los cartuchos de ET. No, sí, no, bueno, no, no. Había, aparte del ET había más cartuchos enterrados. Claro. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, pues mira, eso no lo sabía yo. En el documental viene ya. El bueno, documental lo yo lo he visto y sé que lo primero que encontraron fue una palanca de un mando. Sí. O sea que ahí tiraron de todo lo que pillaron, tiraron allí. Pues mira, estoy echando un ratillo bueno aquí, ¿eh? Toku, no, para nada no son cutres, ¿sabes? Hay gente, pueden decirlo, o sea, están en su derecho y criticar lo que quieran criticar. Pero hay que ser un poco... A ver, yo siempre que se hacen... Perdona, David, que yo... Ahora continúas, pero... Tenéis que entender que cuando hacemos estos directos y nos ponemos, estamos hablando de juegos que quizás la mayoría ni habríais nacido. Por supuesto. O sea, empezando por ahí. Muy buenas Luis Martia, muy buenas Superman. Los que vais llegando, bienvenidos. Que era, mira, recién del 79. Ya te digo. Hoy lo hice. Será el 79, yo no lo sé. Fíjate, yo cuando era pequeño y cuando vi la Atari 2600, la marca Atari, no sé, me resultaba raro. O sea, que no la tenías asociada como a un buen concepto en videojuegos. No. O sea, siento decirlo, pero muchas veces cuando empezamos a hablar de cosas, bueno, la Atari era una mierda. Pero mismamente la marca Atari, o sea, lo que es la palabra Atari, no era rara para mí. ¿Rara y desconocida o más rara que desconocida? Por las dos. ¡Ay, cuidado! ¡Pum! ¡Bomba! Madre mía. Bien, pues vamos a ver Toku, no te digo que hayas dicho que hayan sido cutres. No, si te apruebo lo que tú dices. Pero que hay gente, no tú, ni yo, ni... Y sé que la mayoría del chat tampoco, que los critican, que están en su derecho de criticarlos. Pero hay que ser un poco corto de mente, criticar algo que es parte de la historia. Y gracias a estos, vale, por ellos, no nosotros, juegos malos, existen los juegos. Hombre, a mí por eso me hubiera gustado ver el documental aquí entre todos y comentarlo, ¿no? Pero bueno, no ha podido ser, porque ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver cómo era el Galaxian en recreativa. Me la pregunta por aquí que de qué año es la Videopack. Es que rondará por la Atari. A ver, la Mavox era del 72. Pero Videopack fue después. Pero ya te digo, no sabría decir hasta. No te voy a decir algo que no sé. Pero más o menos solo sobre la época. Eso se arregla muy fácilmente. Wikipedia. Claro. Ya, pero. De decirlo. ¡Ah! Lo miro desde mi época, ¿sabes? No mirando Wikipedia. Ya sé que mirando Wikipedia te enteras de muchas cosas. Mira lo que dice el pajador, que la mayoría de los juegos son buenos, pero jugarlo ahora es otra cosa. Yo estoy bastante de acuerdo en eso. Que sobre todo con las opciones que hay ahora de bajarte emuladores y demás, pues... Del 83 era. Es, y lo veremos. Y atención, lleva un procesador Intel 8048 de 6 MHz. ¿Cuál, este? La Videopack. Ah. O sea, que ya era un poco más avanzado que el Atari. A mí es que esto me recuerda cuando entraba en los bares, siempre había algunos jugando, sí. Y esto era la banda sonora de muchos de... Este, por ejemplo, el Atari, es una verdadera maravilla. Ah, yo no veas cuántas veces habré jugado yo a este, de la Nintendo.
Este lo he llegado yo a conocer en algunos bares a 10 pesetas. A 10 pesetas, dos monedas de 5 pavos. 5 pesetas, tío. Madre mía. Este se cogía a mi madre unos vicios. ¿Ah, sí? Qué curioso. Sí, sí, me quitaba la consola para jugar a este y al Galaza. ¿Pero en qué? ¿En Nintendo NES? En Nintendo, sí, sí. Es que Nintendo NES tiene una versión muy buena. Sí. Oh, aquí me puedo pegar jugando un buen rato. Museo bueno, de... Museo Videojuegos, muy buenas noches. Y Coquemás también acaba de entrar. Cuando te recomiendo que empieces el vídeo, que seguramente te acordarás algo que te conté yo hace unos meses. Y a él le conté la historia esta. Ahí se lo conté. Bueno, y hablo de ti, por cierto. Ya digo más, no quiero spoilar más. Dice Enrique García que él tiene 43 y cuando jugaba la ColecoVision en los 84, los pitufos le entusiasmaban mucho los gráficos. Los pitufos maquineros. Bien, pues lo que vamos a hacer es vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a quitar este y pasamos a ver otro juego de Atari. ¿Os parece? Sí, muy claro. Y así ya pues seguimos la dinámica del directo. Bien, pues otro juego que vamos a poner de Atari. Pues mira, como lo ha dicho David antes, vamos a ver cómo estaba para Atari el Frogger. Es la verdad maravilla, el Frogger. Qué juegazo. Yo este me veo en los vicios que no veas. Lo estamos haciendo al revés, ¿eh? Primero estamos viendo Atari y después la recreativa. Eso está guay, así pueden comparar las dos versiones a la vez. No tiene musiquita durante el juego, pero bueno. Tampoco está mal, ¿eh? El hecho de que no tenga musiquita tampoco pasa nada durante el juego. No, pero el Atari tenía música. Yo ahora mismo el que he puesto no tiene música. ¿Tiene música? ¿El este juego? Sí, en el inicio sí, David. Yo digo mientras juega. Ah, no, eso no. o sea, no sería un buen tipo. Con las prisas. Cachis. Sí, toco. Y eso como tú. Me va a disculpar, que tengo el chat un poquito abandonado, pero ya se encargan David y Kiko, porque yo me estoy pegando la viciada. ¡Hala! Dice Enrique García que está muy mayor. Pues no. Enrique García está estupendo porque, es más, es del mismo año que yo, así que déjate de rollo. que tiene la misma edad que yo y estamos hechos unos jovenzuelos. Sí, sí. Época bollica. Sí, señor. Ya los coches están ya que adquiriendo una velocidad ya, madre mía. Sí, sí, ya deben ser pilotos de Fórmula 1. Pues yo de pequeñito me llevaba muy lejos, ¿eh? Sí, yo igual, yo tengo un vicio que no vea, tío. Eso sí, ahora soy, torpe no querer. Ha entrado Megagamer 120, muy buenas noches. Muy buena, un saludito. Megagamer. Uy. Dice Roberto Herrera, venga Enrique, no te queda tela que cortar. Claro que sí, hombre. Dice Santiago Valero, mi padre me decía que era imposible que cada cosa se moviese a una velocidad sin que se rompiese todo. Mar Mentas dice que odia el Frogger en todas sus versiones. ¿Por qué, tío? ¿Porque no se te daba bien o por qué, Mark? Eso no lo debería de contar. ¿No sería que te venía a la memoria Gustavo Rana, la rana Gustavo? Bueno, pues vamos a ver qué trabajo hicieron estos y vamos a ver la recreativa. Pero es como todo, para gustos colores. Hay gente que le encanta un juego y hay gente que no. Claro. Es lo que hay. Venga, vamos a ponerlo así. Y vamos a ver, pues ya os digo que a mí esta también se me daba, por decirlo así, esta también se me daba bien. Venga, vamos allá.
Veremos a ver el rato que voy hasta aquí. Wow, aquí esta musiquita. Yo que en el Esteban eran ranas. Hola, amigos. Aquí, eso sí, en la recreativa no puedes irte por una de la pantalla y aparecer por el otro, ¿eh? Eso solamente en Atari 2600. Sí, bueno, en el MSX tampoco permitía, ¿eh? Ni monedas tampoco que se ha llevado este. Madre mía. Dice Coque Max que tiene un repaso de los juegos nuevos de Aero Retro. O sea, los indie, ¿no? Imagino deben de ser, ¿no? La recreativa de sí. La verdad que sí. Dice Enrique que cuando pasa por la discoteca nos le ofrece lo del 2x1. Uy, si llega a entrar ahí, estaba el dragón ahí pendiente. ¿Mentate, ese te gusta? No, él dice que no le gusta ninguna versión. Dice, no, pues igual le gusta esto, yo qué sé. Hay que preguntarle, igual hay una excepción. Bonito es. A mí me encanta este juego. Y anda que ni vicio que le he echado yo, madre mía. ¿Qué malo es ese cocodrilo ese que sale que parece como un tronco? Pues ya voy ya por la tercera ya con la tontería, Pues es divertido. Ah, ya está aquí la serpiente. Esta era una hija puta. Ay, la mosca, la mosca, la mosca, la mosca. Ah, se ha ido, coño, cuando he llegado yo. Me cago en la leche. No te vas a alimentar. Dicen por ahí que al que no le gusta el Frogger es de pecado capital. Hombre, si no le gusta, no le gusta. Tampoco, oye, tampoco pasa nada, No. Oh, mierda, no me ha salido. Para gusto, colores tú. Sí, desde luego. Bien, vamos a pasar a otro de Atari. Seguimos con esta magnífica dinámica y vamos a ver cuál podemos poner de Atari 2600 para comparar. Bueno, hemos puesto el Galaxian, pues habría que poner también el ¿cómo se llama este? El Space Invader, que este sí me parece bastante truñete, las cosas como son, para el Atari, ¿eh? Yo creo que el Atari yo creo que se podía haber hecho un Invaders mejor, ¿eh? Venga. Por cierto, el cartucho es del 78. Vaya, Mark, sabemos que no te gusta. A mí es que no sé, David. Veo los muñecos como se podrían haber hecho mejores, tío. Ya, pero hay que trasladarse de aquella época, no nos olvidemos. Sí, pero sin embargo, fíjate tú, la del Galaxian Sim me parece mejor conversión. Sí, a ver, sí, no te digo que no. Y viendo el otro, viendo esto, ojalá hubiera visto yo lo otro en la época. Vamos. Hubiera la palmas en las orejas. Pero en aquella época te conformabas con que es un poco malo tu Spectrum. ¿El qué? Te conformabas con ahora tú los juegos de Spectrum, que son para ciertas personas no le llaman la atención. Pues reconozco los gráficos. Son muy justos, ¿vale? Pero a mí me gustaba la dinámica del juego. ¿Ves? El Rick le encanta el sonido. Yo este también lo jugué, pero en la versión de NES. Porra, me ha pillado. Puñetero. Ah, pero estaba en la partida, podía haber sido peor. Mira, el Rick dice que le da ganas de conectar el Atari. Pues nada, chico. Oye, pues mira, objetivo cumplido, ¿eh? Toku, yo también le eché muchas horas al Space Invaders, muchas. Y lo bueno del Space Invaders tenía la opción de varios dentro del juego, como minijuegos, donde digamos o eran invisibles los enemigos,
o se movían, o hay diferentes dificultades. Seguramente algunos os acordaréis de esto. Sí. Hombre, es que te empezaba a darle a la palanquita a la nariz y tenía un montón de opciones de juego, ¿eh? Ahí está el otro abuelo. Habían cosas que se movían las casitas, o eran invisibles, o las balas andaban locas. Madre mía. ¡Ay! Y eso es lo que hacía gracioso el juego, ¿sabes? También. ¡Ah! Porras. Dice, por eso se suicidan los marcianos, ¿no? El que se suicida soy yo. Venga, vamos a ver cómo estaba el Space Invader para la recreativa. Y así ya vemos de dónde viene cada cosa. Ah, el Space Invader, que igual no lo tengo, pero bueno. Vamos a ver si lo tengo, el Space Invaders. A ver, y bueno, lo tengo. A ver. Y me dice más mental, dice, hostia, Ned, los aliens están marcando un baloteo de Michael Jackson. Muy bueno. Ay, pues no tengo el, no tengo el Space Invaders. Ahí el reloj te está diciendo, bien variedades. Pero en este y en otros, no solo este. ¿En qué? Dentro del juego habían algunos que habían variedades en dificultades o en movimientos de diferentes entornos del juego. Bueno, no tengo el Space Invaders, pues vemos otro de Atari, venga. Vamos a ver el... Bueno, ya lo vimos el otro día, pero lo podemos volver a poner. Ya vimos el Pac-Man, pero vamos a ponerlo de nuevo. Por el si Pac-Man, pues había la chica. Sí, también lo vamos a poner, el Pac-Man y el Mrs. Pac-Man. Vamos a poner ambos. Venga, me estaba dando yo el 5 como si tuviera puesto el mame. Ya me estoy ya haciendo la pichulía. Me encanta el Come Coco. Pero no sé, este Come Coco... Yo qué sé, es raro, se podía haber hecho otra cosa, ¿verdad? Sí. Sí, no, pero no había otra cosa, ese es el problema. Ahora preguntar a Mentat si le gusta el Pac-Man este. Mira, dice Retrocolocati, dice que el Pac-Man es la peor versión. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Se podía haber hecho en Atari otra cosa mucho mejor. De todas maneras, lo que vendería este cartucho en su día, ¿eh? El anuncio no paró de sonar por la tele, ¿eh? Arnau, que acaba de llegar. Buenas, Arnau. Es verdad, lo que el otro día lo vimos en una promo de la tele, ¿eh? Es que yo creo que empezando por haber respetado el mapeado del laberinto, podían haber empezado por ahí. No, la verdad que es un poco raro. Pero bueno, te habitúas. Pero bueno, esto era la banda sonora de muchos hogares que a muchos padres los tenía de la cabeza loco, ¿eh? Ya está el niño con la maquinita, Y a muchos nos decían que nos iba a pasar algo los ojos con la tele. O que la tele, el tubo, lo íbamos a fundir. Eso también era muy de los padres, ¿eh? Niño, que la máquina esa con esos colores va a romper la tele. Nos poníamos los ojos como rojos, como un tomate. ¿Y quiénes le poníamos algo en la pantalla de la tele para que no hiciera daño a los ojos? En los monitores. Como los filtros de la época, ¿te acuerdas? Los filtros de... Sí, los de cristal ahumado, tipo. Como dice Elric, come cocos de Atari. Come cocos de Atari, come coco, come coco. Es feo, pero se hace entender. Dicen por ahí que la versión de Mrs. Pac-Man era mejor. Pues la vamos a ver ahora. Sí, mejor. Sí, cierto. La vamos a ver ahora. De todas maneras, la gente entenderá después de este directo que con la tontería te pones ahora uno, otro y otro juego y es que te echas media hora y no te has dado ni cuenta. Que eso yo creo que... Mira, lo que dice Nansoff. Este es el Maradona de la época. Se mete rayas. Bueno, pues vamos a ver cómo. Vamos a ver. Rayas o pastillas, que es lo peor, ¿no? Sí, Vamos a ver. Vamos a quitar el logo este de Dataria. Toma por culo que no nos deja poner el directo. A la fuera. Toma por culo el logo. Vamos a poner el Mrs. Pac-Man Dataria. Venga. De momento la música es muy parecida a la recreativa. Y aunque sigue comiéndose pastillones o rayones, el sonido no es el de Mac de antes.
no, cambia bastante. Bueno, todo el mundo está diciendo, vamos a ver otra historia. Ni se parece. Está mucho mejor la chica. ¿Qué diferencia podría haber en años entre este cartucho que hemos visto antes, David? ¿O Kiko? Pues, espérate que lo tengo los dos. Ahora te lo diré porque el cartucho lo tengo y pone los años. Este está mal logrado. ¿A que sí? Sí. Con mucha diferencia. Ahora te lo digo, mi visión también la pobre ya está perdiendo. Del 86. Oh, del 86. Se parece mucho al de la recreativa y Pac-Man normal. Por el tipo de laberintos. Sí, muy importante eso. Y el Pac-Man normal, el que estamos viendo ahora, es del 81, o sea, son 5 años. 5 años, se nota tanto. Claro. Pero eso siempre pasa en todas las consolas. Siempre los primeros son un poco chusqueros, pero luego, según van avanzando y van haciéndose con el control del hardware de la máquina, van haciendo maravillas. Estoy leyendo como puedo algunos comentarios y veo que todo el mundo coincide en que este era mucho mejor. Sí. Sí, mucho mejor. Uy, cuidado. Estoy mirando a ver si ahora cuando pasemos la segunda cambia como cambiaba en la recreativa. La animación. No, la animación o el color, ¿no? Del laberinto, por ejemplo. Porque no creo que tuviera. Oye, igual sí, yo es que este no lo he jugado, pero igual sí que tenía. Sí que tenía animación entre una y otra. No, mira, sí, ves, cambia el está color. Está viendo el cartucho, que lo tengo físicamente y pone el 86. Me imagino no nos engañarán. El cartucho, digo yo. Pues sí que está. Lo que pasa es que no sé si es que yo a lo mejor, a ver, si es que yo a lo mejor le da aquí alguna tecla. Pero solamente hay un fantasma, eso también es una putada. Aquí hay dos. Aquí hay dos. Sí, aquí hay más fantasmas. Hombre, es que con un fantasma es muy fácil. Sí, ahora sí, ahora hay cuatro, ahora hay cuatro. El fantasma es de Pepe Leche, pues. O sea, Pepe Leche. Sí, sí, hay una opción para que salgan más fantasmas y no sea tan fácil. Bueno, vamos a poner el siguiente. Vamos a ver cómo está el Mrs. Pac-Man para. Si es que lo tengo, que igual no lo tengo. Vamos a ver cómo estaba el Mrs. Pac-Man para Mame, ¿no? Para Mame, y si no, pues el Pac-Man normal. Y así los vamos viendo, si os parece. A ver. No, pues nada, pues ponemos otro de Atari. Vamos a ver de Atari que tengo aquí disponible. Mira, este también lo vimos el otro día. Lo vamos a volver a poner y era el Phoenix. Retrabuelo, el cartucho pone el 86, ¿eh? Igual está equivocado. No lo sé. Pues no sé por qué estaría. ¿Por qué iba a estar equivocado, tío? No, porque dicen que es del 82 y es que el cartucho pone 86. Me debo de fiar del cartucho, digo yo. Del Mrs. Pac-Man. Sí, sí. Miradlo por ahí, a ver. Pone 86 Atari Corporation, todos los derechos reservados. Mira, los Simmer estos no salen ni en el huevo, salen ya directamente de mayor. Pero mira, respeta los azules en principio, después los rojos, o sea que más o menos esta conversión está muy bien. Y ahora el enemigo final, o el barco. Yo lo conocía como el barco, ¿vosotros? Pues es que esto no lo fue en mi época. En Atari, en recreativa, este era un clásico, tío. Ah, vale, este es el Fénix. Sí, sí. Yo le llamaba un coche. O un Fórmula 1, pero parecía un cochecito. Toma, a la porra. Ya le hemos dado una vuelta. Pues. David, del 82. Pues. Tengo aquí el cartucho. Ahora lo muestras, David, para que no quede la gente que. Cuando después pongamos la cámara, lo enseñe, me lo recordáis, ¿vale? Yo estoy aquí investigando, ¿vale? Y hay cartuchos que ponen en el 82, otros ponen en el 86, otros ponen en el 88.
qué curioso. No lo sé, ¿sabes? Igual era una versión rara, yo qué sé, no lo sé, ¿sabes? No, bueno, no sé que yo. Fuera. Y ahora la referencia es, mira, la CX2675P. De referencia al cartucho, por si queréis investigar. CX2675P. 75P. Sí. Pues mira. 2675P. Fecha de estreno inicial 1981. Bueno, mira, otra fecha, ¿has visto? Claro, muy por el potente. Vale, pues eso es en el cartucho, si queréis verlo. O sea, la gracia. Y ahí pone esta edad, yo qué sé. Vamos a ver cómo era el Phoenix en recreativa. Ahora más allá. Unos vicios que no había sido hasta el Phoenix. Y es producido por Midway. Aquí me pone, mira, Namco América. Sí, Namco, Midway Games, Atari. Es el Midway también, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Que según quien la haya distribuido, igual es de uno u otro año o qué? Yeah. Por ahí ya están pidiéndole té a grito. De lo bueno que es. Y que te la metes. No se vea hasta aquí, A ver, está echando un vicio. Es que yo estos juegos los tengo, vamos. Los tengo más que dominados, vamos. ¡Ah! Le he dado para abajo y le tenía que dar otro botón. Porras. Venga, ahora el barco. Se va a ir a la porra. Mira, dice ahí Retrovuelo que miremos el esquipe, que alguna información nos irá a dar. Te estoy mirando. Es que hay muchas versiones, tío. Del 82, 88, 87. Mira, el cartucho 86. Que estoy viendo que nos enseña por Skype. No es como el mío. Es diferente. Otro color es los fantasmas. Otra historia. A la porra ya. Venga. Mejor puede ser un clon. No lo sé. Yo ahí ya, ¿sabes? Yo no llego, ¿sabes? Anda que no le eché yo peseta con el truco de la peseta este, que va. Uy. Deje matar el símbolo de central, ¿no? Sí. Del centro. Toma. Joder, qué viciaco. Pues estamos viendo que no eran malas conversiones, las de Atari 2600, dentro de, como dice David, dentro de las limitaciones, pues era lo que había. Que descanse Luis, se va a dormir. Ay, que se me queda pillado, Luis Pérez, un saludito, tío, que descanse. Uf, que se me había quedado pillado el Wiku. Bueno, vamos a poner otro de Atari para no... Vamos, puesto el Frogger. Bueno, antes de poner el ET, pues vamos a poner otro. Mira, aquí Adrián te pregunta, Juanje, que ¿cuál es tu juego favorito de Atari? ¿De Atari? Sí. De Atari, aunque... Vamos a ver, aunque no... De Atari yo me lo he pasado muy bien con el, aunque parezca mentira, con el Pac-Man y con este que voy a poner ahora, con el Wizard of War. Con esos juegos con los que mejor me lo he pasado. Pero tened en cuenta que yo la Atari solo la jugaba en casa de amiguetes. Nunca tuve una Atari yo mía, ni la tengo a fecha de hoy. Vale, y entonces pues eso era lo que jugaba. Y este Wizard of War siempre me pareció también muy divertido porque tenía la opción de jugarlo a dos. Entonces pues...
en aquellos tiempos lo de jugar a doble, hablamos del 70 y tanto, 80 y tanto, pues eso era una bomba, ¿no? Para críos de 8 o 9 años. Poder jugar a doble, ¿no? Ya no era el trae que me toca, ¿no? Como un Pac-Man, sino el jugar los dos. Bueno, Cristian Mullera también se va a dormir. Buenas noches. Muy buenas noches. Dice que te fue enterrado y lo vamos a desenterrar todo por Navidad. Dice el amigo Retrolocati. Ver. Ah, este es el de los Charmander. Sí, el que tú decías el otro día que aparecía en Charmander, sí. Por cierto, esta fue la primera ROM que se liberó para testear MAME. O sea, sabéis que la descarga de ROM hay que borrarla después de 24 horas de su uso, ¿no? Pues esta no hace falta que la borréis. Esta fue de las primeras ROM que se distribuyeron de manera libre por parte de los autores. Y este juego, ya os digo que el poder jugar a dos en la época para un crío era una verdadera barbaridad. ¡Ay, que se me escapa! Se me escapó el Simper. Mira, Mrs. Pac-Man es del 88 el que tengo. Os he pasado un par de fotos con la portada del cartucho. Pero yo supongo que eso serán reediciones, ¿no, David? No puede ser tan... No lo sé, es que no lo sé. No sé, el 88 me parece una barbaridad. Sí, 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 también, pero lo que pone ahí. Ya, ya. Igual es una versión rara o una mejorada o yo qué sé, ¿sabes? A lo mejor, David, puede ser de que lo hubieran sacado cuando la Atari Junior. Sí, porque es de cartucho de Junior. Ella está. Oh, muerto. Vale. Vamos a ver cómo estaba el Wizard of War, si lo tengo para MAME, porque es que para que veáis que es una verdadera maravilla. No sé si lo tengo. Pues entonces sí. Ya está, David, porque el Atari Junior, la 2600 Junior, ¿qué año salió? ¿Cuál? No lo sé. La Atari 2600 Junior. Ah, ni idea. Yo creo que el 84, lo digo así a ojo, no miro nada, A ver. Wikipedia. Eso es lo que hay. Aquí no nos apuntamos para nada, Pero yo calculo 84, 85. 86. Ese viene muy lejos. Fijaros que la conversión no es mala, Bueno, aquí vemos que el jugador 2 lo está controlando la máquina, el azul, y lo podemos trolear vivo ahí. Lo que no sé si ahora nos troleará la máquina a nosotros. Del 86, Sí, del 86. Entonces puede ser que al ser ese cartucho de la Junior, lo hayan lanzado como el año 88. Como una reedición. Puede ser. Abuelo, mírate. Se me escapa. Ahora eso es que te lo digo yo. Míralo. Beth Bat también acaba de entrar. Muy buenas, un saludo. Muy buenas, Beth. Menudo debate nos estamos pillando aquí con la tontería del Mrs. Pac-Man, Espero que quede aclarado después de la labor de investigación de los dos. Yo voy a limpiar el cartucho, nada más. A ver, que me hace gracia es la animación que hace el muñeco cuando disparas. Bueno, volvemos a poner otro de Atari. Vale, y vamos a poner. Dime, Kiko. No, que parece que es como si le estuvieras dando una pata en el culo. Mira, dice Toku que a él le encanta el Wizard of War, tanto de Atari como de recreativa. Gracioso. Y ahora el que voy a poner, yo lo jugué, lo conocí la primera vez que lo jugué, lo jugué en la NES, en la Nintendo NES, que era el Joust, este del pájaro que tiene que volar más alto que los demás para palmar. Y estoy viendo que aquí en el cartucho pone que es de 1983. ¿Ya te cubres el saludo?
Sí, hombre, pero vamos, que para eso estamos aquí, para entre todos intentar... Yo el Jaws lo tengo para 7800 de Atari, ¿eh? El que dices tú. A mí este juego en NES, las viciadas que me he echado yo con mi hermano, tío. Pero brutal, ¿eh? A ver, sí, sí es igual, la 2600 a la 7800. Pues no varía mucho, ¿eh? De una a la otra. ¿El juego, David? Sí, estoy viendo una portada del juego y la veo casi igual. Vale, un poco más, ¿sabes? Un poco más. El Jazz este está muy bien. Este también lo jugué yo en la Nintendo. Estos dos jugadores danés. Sí. Nada, a mí, momentazos con mi hermano, épico, ¿eh? Yo me iba a darle. Por eso. Con mi hermano. Para jugar con mi hermano. Y es muy divertido, Natalia, os lo digo, ¿eh? Súper divertido. Sí. Ah, mierda, he caído en toda la lava. Shit. David, decimos que haga un retro. Un reto. ¿A quién? A ti. ¿Un reto de qué? De que te eches una partida al golf. ¿Al golf de Atari? Sí. No lo conozco. Pues... si le tienes por la ROM, échate una partidilla. ¿Pero por qué? ¿Es que insufrible o qué? Nah, mejor que lo veas. Oh, mierda, paloma otra vez. No sé si la tengo, vamos a mirar. Y si no, me la busco. El golf. El golf no lo tengo. Voy a buscarla. Me ha dicho el otro Locatis que me ponga otra vez... que me había puesto que en vez del ET, que lo voy a poner, que ponga el Solaris, ¿puede ser, Retro Locatis? No sé yo si me había dicho ese, lo voy a mirar. Disculpame un momento que lo voy a buscar porque no lo tengo. Me ha dicho, creo que el Solaris puede ser. Y por ahí también me decís que ponga el cual, el Golf. Sí. ¿My Golf o Golf? Gol. Vale, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Golf. Esta de Atari de Sears. A ver. Tú como dices, tan malo me encanta. Bueno, para gustos, siempre digo yo. El Golf y el, creo que Solaris me había dicho Retro Locatis, pues lo voy a buscar. A ver si está por aquí. A ver. Ya te paso la página por el del Golf. No, ya lo tengo bajado. No te preocupes. Ah, vale. Lo que estaba buscando era si está por ahí el Solaris, que me parece que me habían pedido estos chicos. Sí, Solaris. El Solaris, sí. Venga, pues vamos a buscarlo. Aquí está. Primero pongo el golf. Primero pongo el golf y después pongo el otro, ¿vale? A ver. Cierro esto. Cierro esto. Y busco otra vez el emu. Ya se está descojonando y todavía no lo he puesto. Míramela. Vale, pues aquí está el golf. A ver qué hay que hacer aquí. Pues dale a la pelota. Vamos a ver si le puedo dar. Lo primero, a ver si puedo poner una partida. Vale. Pero no puedo hacer nada, Kiko. Es un reto. Ah, a coño. Ver si puede dar a la bola. Pero este da dónde va, coño, va a mandar la pelota, tío. Ay, ya, misterios de la de la gravedad. Esto es mucho peor que té. Pues ya, vamos a ver, esto es un bug, porque ya, vamos a ver, ya me puedo salir del circuito. Yo ya no sacado, sé, ya sacado. Pero la forma del palo parece que estoy paseando un perro, la verdad. Parece que está haciendo un pis. Pero se ha quedado aquí enganchado en la pared. Se ha enganchado en la pucelana. Míralo. Se ha quedado enganchado, no ríais, cabrones, que ahora ya se acabó. Se supone que tengo que llegar hasta allí, tío. Sí, teóricamente. Pero sí. Pero vamos a ver. Siete lanzamientos, ocho lanzamientos, nueve lanzamientos.
Este juego creo que valía 8.000 pelas, de la época. Hostia, pero ¿cómo te pueden clavar semejante? Dice Retabuelo que te pongas abajo. Ponte abajo. Ahora, ahora, para abajo sí, mira, para abajo sí. Ah, mira, mira. Pero ¿quién tiene que jugar el golf así? Coche. Pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Golf o béisbol o qué polla es esto, tío? Cabrones sois, tío, menudo troleo. Abajo, abajo, ponte abajo. Pero esto es una mierda, tío. Colgarle un palo. Mira, Retorona dice que primero te orientes con el palo primero. Pero si la pelota va para... Esto es porque esto le el score 3020 del Atari, tío. Bueno, Retorona, poco a poco va mejorando, ¿eh? Sí. Es ir por arriba. Ahora, dale, dale fuerte. Sí, ya el palo. ¡Bien! Ya... ¡He conseguido un hoyo! Sí. Bueno, no, he conseguido llegar al put. Esto no lo va a meter aquí. Esto no lo va a meter aquí nadie nunca. Yo tengo otro reto, Kiko. Ahora, perdón, Kiko, Juanje. Ahora sabes de qué va. Hacerlo otra vez. ¿Qué va? Eso es imposible. Fishing Derby. Esto es un dolor, tío. Es que ya se me ha puesto a mí por cojones meter una bola. Esto es para donde él quiere, tío. Esto es mentira todo. Pues este juego viene en el cartucho que tengo yo. Pues súbete un gameplay, anda. Venga, tío, por favor. Madre mía, qué dolor, tío. Mira que he intentado. Pero nada, ¿eh? Nada, mejor cambia. Venga, vamos a poner Solari, que lo había pedido los amigos de Retrolocatis. Dice el Santiago, ¿vale? ¿Te pareces Stevie Wonder jugando al golf? Kiko, hoy Kiko se ha vengado, ¿eh? Yo me parece que estás cazando mariposas, no es por nada, ¿eh? Esto está muy chulo, pero no sé qué hay que hacer. Al medio. No, no, está eso. El agujero. Digo el Solaris este, que está muy bien, pero no sé qué tengo que hacer. Ojo ahí el hiperespacio, pero... Este me recuerda así un poco a Formation Z. Sí. ¡Ah, qué guapo! ¡Toma ahí! Mira, yo este no lo había jugado en mi puñetera vida. ¡Ah! Está de puta madre esto, ¿eh? ¡Oh, my! ¡Candela colorada! Y ahora aquí no sé qué tengo que hacer, pero bueno. Sí, dice el menú, hay que elegir los mundos donde ir. Al menos es que yo tengo dos. Bueno, al menos hay naves que matar y no es... No es tan estrambótico como el golf, tío. Me habéis troleado con el golf a base de bien, cabrona. Qué hijos de puta. Bueno, ese es uno, hay muchos varios que es peor. Dice Pajadores, y es verdad, que viéndolo no parece ni que sea de Atari, ¿eh? No, no, está muy bien este. ¿Y lo del fuel? ¿Se me acabará el fuel algún día? Joder, la verdad es que está muy chulo. Pero muy chulo. Sí, sí. Y esto sí que recuerda mucho al Formation Z o al Exerion, ¿eh? Uf. Kiko, a mí me recuerda a los dos, al Formation Z y al Exerion. Sí. Mira, hay Simber que dicen socorro, socorro. Rescáteme usted. Escaneando. Oye, pues está de lujo, ¿eh? Sí, me ha gustado. A este le doy un 8.
Mira lo que dice por ahí Nansov, que le recuerda que podría ser hasta de MSX. Sí. Sí. Y de los inicios de MSX tranquilamente. Está muy bien. Joder. O sea, pues digan que la, mira, tío, tiene su... La Atari no es bueno. Tiene sus enemigos variadetes y todo, ¿eh? Pathfinder es otro, cierto. Muy bueno también el Pathfinder. Lo que yo no sé si esto está basado en recreativa, ya que ha sido Retrolocati el que nos lo ha dicho. Ya no sé yo si esto era de recreativa, ¿no? Pues ahora te lo miro. Una delicia, ¿eh? Este no había jugado yo en mi vida y me está gustando, tío. ¡Vale! Simbers. Dice Cutina que el primer cero del canal se lo lleva el golf. ¡Qué bueno! Bueno, vamos a poner otro. Oye, está muy bien este, ¿eh? La verdad es que lo bueno de Spiral, muy buena. Pues no, sí. No aparece. No aparece como... No, yo creo que no hay. Bueno. Vamos a poner que está ahí mi amigo Capitán Pingas. Vamos a poner que me lo ha pedido... A ver cómo está, que tampoco lo conozco. Antes de poner... Venga, le te lo dejamos para el último, va. Mira, dice Nando, dice... El Goff está muy bien. Lo que pasa es que no ha elegido bien el palo. Qué grande. Cabrones, tío. Y el palo que ha recibido. Pero si el palo es un matamosca, tío. No, eso no hay manera de... Madre mía, eso no hay manera de hacer nada con él, tío. Eso es un dolor. Mira que dice Tuku también, déjalo correr. A mí el golf y el ET son menos enamorados. B-Sam dice, supongo que con el del golf hicieron un hole in one junto a este. Tendrían que sacar ET Golf Edition. Vamos a ver cómo estaba el Donkey Kong para Atari, venga, vamos a echarle un ojo. Que la había pedido mi amigo Capitán Pinga y lo que me pide el Capitán Pinga, eso también es gloria bendita. Me suena que eres bueno también. No, en la más recreativa no tanto. Y yo en Atari. No está mal, ¿eh? Ahora lo vais a ver enseguida y no, oye, no está mal, ¿eh? No tiene musiquita ni nada, pero bueno. Pero qué hay. Mirad de qué año es esto, por favor, porque tiene muy, muy buena pinta. ¿Donkey Kong? Esta versión de Atari en concreto. Que es la primera vez que la estoy jugando. Voy. Está muy chula, ¿eh? ¡Ay! Porras. Atari Golf GOTY, dice Mr. Sandman, del 2016. Es el SOTY, el Shit of the Year. En el 83. Pues no está mal, la versioncilla, ¿eh? 83. No, miento, en el 82. Pues no está nada, nada mal, ¿eh? Salió para 2600 con Ecovisión. Y para de contar. Y en el 83 salió para Atari 8B, Apple II, Commodore 64, el Texas Instrument 99 y PC Poster. Mira, ya si veréis el Donkey Kong, yo lo he visto por $5. Hombre, la verdad está muy bien, lo que pasa está muy bien, que, ¿eh? Que el mono parece, no sé. Es un gorilazo, parece, yo que sé, el monstruo del lago, ¿eh? Yo iba a decir algo, pero mejor me callo, os lo diría en privado. Vale, vale. Yo ya sé lo que pero tú. No, yo ya sé con quién tú la han contraparecido y la respuesta es: y yo también. Yo ya lo sé. Seguro que no me he equivocado de batidora, ¿verdad? Mira el Skype. No, sí, no puedo. Sobre todo la animación que hace con las manos. Mira si ya he inspirado yo. Mira si es un crack, que la maza la coge con una mano el tío.
¿Y la lanza no lo que haya puesto? La lanza, o sea, la maza la coge con una mano, qué crack. Y el mayo tiene barriga cervecera. Menudo fake, tío. Solo tiene dos pantallas. Vaya rollo, tío. No jodas. Sí, me pasa la segunda y me remita a la primera. Joder, qué mala suerte, tío. Oye, pues no es difícil, pues ya sabéis cómo yo soy en estos juegos. Esto no es nada difícil. Ahora no estás jugando, mira el escape. Ya José Barro dice: el Kiko parece Cañita Brava tocando las castañuelas. Vamos a ver, esto es. Que me devuelvan el dinero, que me faltan fases. Que me devuelvan el dinero, que me faltan fases. Bueno, vamos a poner otro. Vamos a poner el Elevator Action. Que este también me gusta a mí mucho, tío. Qué juegazo. Del 83 pone que es, ¿vale? Se lo jugué yo, pero en la Nintendo. Oye, pues está chulo, tío. Lo que pasa es que no son. ¿El ascensor cuál es? Este, ¿no? ¿Ascensor? No viene el ascensor, tío. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ascensor dice: vaya panza tiene el Mario. Está pasado de donuts. Pues sí. Ya lo he dicho yo, barriga cervecera. Pero en este don. Ahora sí, por aquí hay un Simber. Toma. Oye, pues no suena mucho, pero está entretenido, tío. Ay. Lo malo es que, mira, es un Elevator Action que desafía las leyes de la gravedad, porque cuando no hay ascensor no se cae. Sí, mira, no se cae, tío. Upa. Hostia, mira. Ascensor, ¿dónde está? ¡Vuelve! Ahí viene el ascensor. Pero da igual que el ascensor esté o no. No me. Mira, ni me aplasta ni nada, tío. Bueno, que estoy viendo una cosa que no me he fijado hasta ahora. Ajá. Pero es muy meritorio que la diga. Somos 75 en el directo. Sí, hoy estamos bastante. La verdad es que muy agradecido siempre. Opa. A mí lo que me gustaba era dejarlos a oscuras. Mira el empajador es que trole. Dice que es Don Kiko. Qué jodido. Don Kiko. Bueno, vamos a poner otro porque este Elevator Action me esperaba yo algo más de él. Mira, este juego siempre me gusta a mí en Atari, tío. El Jungle Hunt, tío. Este juego siempre me gustó mucho, tío. Parece muy sencillo lo de ir saltando de liana en liana. Pero fijaros el scroll que tiene el puto juego, Lo que no sé muy bien qué hacer es en la fase esta de nadar con los cocodrilos, tío. Muy buenas, Pedrada. Un saludo que acaba de entrar también. No sé muy bien qué había que hacer aquí donde estaban los cocodrilos, tío. ¿Vosotros os acordáis de lo que había que hacer? Ni idea. Está muy guapo. Sí, sí, sí. La animación está muy bien, ¿verdad? Yo la verdad me sorprende. Se parece un poco al parachute. Ay, me ha pillado el crocodrilo. Dice Pajadores que por fin le leemos algo. Traidor, si te estamos leyendo casi todo, tío. Hay que ver, Dice el otro Locati que este juego tiene Parallax. Un Fishing Derby. Mira lo que dice por ahí el amigo Elric, que no está en parte con ello. Pues no, pues nada, vamos a intentar nadar un poquito más. A ver si llegar al final, me dice el retroabuelo. Vale, pues vamos a intentarlo. Que no se nos acabe el oxígeno. La verdad es que es un juego que está muy logrado, Sí, sí. Ay, 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 ay. Joder, me ha pillado cuando está llegando ya al final, tío. Dice Elric que aquí es resistir a todos los cocodrilos. Pues vamos a intentar resistir, aunque me queda nada más que una vida, pero bueno. Mira qué chulo, tío. De José Barres, el scroll es tan vertiginoso que tiene paradas y parís. No, sé que leerlo en para allá y para aquí. Qué épico, tío. Bueno, vamos a ver otro, venga. Y pasamos a las recreativas de arcade.
Va a haber uno de... Yo este no lo había visto en mi vida. Pues está chulo, hombre. Está muy bien. Vamos a ver uno más. A ver... Vamos a ver este que sí que estaba en recreativa. Este sí estaba en recreativa, Night Driver. Que bueno, que era lo que había en lo que se refiere a juegos de coche, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, retro locati, estamos en ello. Lo de la jungla. ¿Lo que comentaba, retro locati? Joder, qué difícil. Que miremos el para Jax de Atari. Tío, mira, el coche viene diciendo pip, pip. Qué difícil, tío. Esto seguramente habría que jugar con... ¿Cómo se llama esto? Con rueda, ¿eh? Tiene pinta, ¿eh? De que hubiera que jugar con rueda, ¿eh? ¡Ah, porras! Joder, macho, qué... Qué difícil, tío. Sí. Recuerdo el de recreativa mucho más sencillo, tío. Es un gusto. Es poco. Esto parece como si estuvieras haciendo el psicotécnico del carnet de conducir, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a quitar lo que es un poco psicotrópico. Vamos a poner este, que creo, si no recuerdo mal, que me lo diga alguien, creo que lo vi en un documental, ¿no? Que el Super Breakout es lo primero que hizo Steve Jobs en juego para el ordenador. No recuerdo si alguien lo sabe. Pero claro, esto jugarlo así sin paleta debe de ser muy doloroso. Pues sí, habéis otro truño. Sí. Ya van dos. Ya ha caído un mito de ¿eh? Dice Arnau que prefiere más el golf. Arnau dice que prefiere más el golf, fíjate lo que te digo. Ah, este es tipo Arkanoid. Sí, creo que esto fue lo primero que hizo Steve Jobs, ¿eh? Pero que alguien me corrija. Por ahí dice Mano Guarro que si estamos con la Play 4. Sí, estamos con la Play 44, mejor dicho. Pero seguro que esta Play... seguro que esta Play se calentaba menos que la actual. Mira, vamos a poner el último que voy a poner, que le ha pedido por ahí alguien, que me parece que es muy buen juego. Y como lo vamos a ver en arcade, pues me parece interesante verlo en... Y seguramente los jugadores se calientan menos la cabeza. Ya es. Ha entrado Landon 85 y Oscar Manogarro. Buenas noches. Vamos a poner Pole Position. Ese sí me parece bastante interesante verlo, porque se va a ver ahora en arcade. Y sí me parece interesante que lo pongamos, ¿vale? Yo creo que sí que estaba bien. Sí, seguro. Vale, vamos a ponerlo. Y opa. ¿Qué dice Oscar? ¿Seguro que alguna parida era suya? Dice que sí, Steve Jobs era negro. No, es que eso tiene historia. Cuando veas el directo que hice, te enterarás de eso, porque dice eso. Vale, vamos a ver el Atari Pole Position del 83. Bueno, con el disparo freno... Pues no está nada mal, ¿eh? Este también tiene para allá, ¿no? Y para acá. Bueno, los coches no se sabe muy bien si son bañeras. Los coches enemigos. Pero oye, el juego, la verdad es que está muy bien la sensación de velocidad para una máquina de estas características. Las cosas como son, ¿eh? Sí. La verdad es que la sensación de velocidad está muy lora. Sí. No hemos clasificado, se supone, para la carrera. Oye, ¿y el sonidito que hacen cuando pasas un coche? ¿Verdad? Este juego me recuerda al F1 Race de la Nintendo. Tiene un aire.
Dicen por ahí que nado fenomenal. Sí, es que ahora me duele la espalda y no nado bien. No, tiene dos marchas. Tiene dos marchas. ¡Ah! A ver el efecto de explosión. Bueno, tampoco es para morirse. Se supone que he dado la segunda vuelta. Joder, ya cada vez es más. Ya cada vez más difícil, tío. A medida que vas dando vueltas, ya los Simbers se van moviendo y ya empiezas a. Dice el pajador que los coches son los del Space Invader que se han colado en el juego. Es verdad, tío. Oye, pues no está mal, ¿eh? No está mal este pole position, las cosas como son. Está muy bien, a mí me gusta. Y este sí es de Atari, ¿verdad? Esto no es una cutre conversión, este sí es de Atari, tío. Que lo veremos ahora cuando pongamos la recreativa. Venga, vamos a poner otro carro dicho Retrolocati y ya pues las peticiones pues las dejamos para otro día porque ya sabéis que hoy no era el especial hoy. Lo que pasa es que gracias a nuestro amigo YouTube, pues lo que toca es lo que toca, joderse. Este Enduro, que este sí es de Activision. Y le vamos es a echar. Es de Namco. No, de Activision digo la lo que es poner el cartucho. Ah, no, pero te decía pole position. No, como suena, ¿eh? Uy. No, está muy bien también este Enduro, ¿eh? Se supone que ahí lo que pone 181 en la posición que vamos. Oh, tío, esto es un mareo, ¿eh? Uf. Está muy chulo, pero es frenético, ¿eh? Sí. Ahí tienes que estar esquivando. Mucha gente le ve mil ojos ahí. Sí. Tío, mira, nieve, tío. Pues se nota la física de la nieve en el manejo del vehículo, ¿eh? O sea, eso tiene su mérito también para cuando esto está programado, ¿eh? No corre que se las pela. Sí, pero ya te digo, ¿eh? O sea, es Lewis Hamilton contra 100 Alonso. Ya ves. Joder, tío, me cago en la madre que parió. Mira lo que dice Oscar y es verdad, que con estos juegos desarrollaba unos reflejos. Uf, es que ya los ves venir, tío, y... ¡Ah! Demasiado rápido he ido ya. Es que si no te chocas, cada vez corres más y más y más, ¿eh? ¡Bomba! Joder, tío. Mira, de noche. Qué chulo de noche, tío. Se ven como los foquitos. Hostia, qué guapo. Seguro que el James de Madrid a este se le da bien. Como dice por ahí Julio Cabrera. Dice Padre que eche el freno, pero si entonces echo el freno no tiene gracia. Aquí a muerte. Aquí a tope. Cuanto más acelero. Más tío, mira, ahora niebla, tío. Hostia, pues oye, tiene efecto. Tío, ahora con la niebla no se ve un pimiento. Esto es imposible, tío. Pues una niebla, ¿no? Pues no se ve un pimiento. Pues es que no ve los coches. Yo ahora, estoy en pantalla ahora negra y es que solamente se ve raya violeta. Mira, si dejo de pulsar el acelerador. Oye, pues tiene efectos muy chulos el juego, jodido juego este, ¿eh? Joder, tío, qué difícil, tío. Pero este juego es otro de los que yo me picaré tela, ¿eh? Pues ya sabéis que a mí los juegos de conducción me fascinan, tío. ¡Ay!
disparar otra vez. Madre de amor hermoso. Oye, no ha estado mal, la partidilla, Está muy bien. Además, lo tenía yo aquí retrolocado. Y fíjate tú que cuando me has dicho de ponerlo, lo he puesto rápido porque lo tenía yo aquí en la lista de los que tenía más o menos seleccionado. Y me parecía bastante chulo. Bueno, no voy a cerrar el emulador de Atari, pero sí es cierto que nos vamos a ir ahora con lo que son las recreativas de Atari, si os parece, ¿vale? Mm-hmm. Vale. A ver. Si tengo aquí alguna. Un momento, que está el disco duro patinando. Pues este del cochecito me ha impresionado, ¿eh? Es que sí, sonoramente. Sonoramente es una barbaridad, ¿eh? Me ha encantado. Bueno, un clásico de los clásicos de Atari, de recreativa, y este sí lo jugué yo en máquina, en su cabinet original. Era el Battle Zone, el de tanques. No sé si os acordaréis de aquel juego. Me suena. Que era vectorial. ¿Vale? Vale, según me dices. Y la verdad es que a mí este juego siempre me encantó. Y aparte el sonido y los efectos que tiene. Voy a ponerlo aquí más grande. Así. Los efectos que tiene y eso me parece una verdadera barbaridad. O sea, esto es un 3D vectorial muy muy primitivo, pero muy chulo, Con sí, sé cuál me dices. Con su radar, ahora lo veréis enseguida. Me suena. Sí, yo recuerdo que en la cabinet original eran dos o tres palancas. Metías la cabeza sí. Como en un... ¡Ay, que me mata! Sí. Era muy realista. Esto es como la guerra del Golfo, pero... Sí. Se debería hacer parecer un poco al Star Wars vectorial también. Sí. Yo este juego mucho este. Ahí está en el radar. ¡Ah, mierda! Me ha pillado. Joder, me está dando algún Simber, pero a base de bien, Muere. Sí, Julio Cabrera, tipo Star Wars. Muy chulo. Es tipo vectorial. Sí, este está sí. Muy chulo. ¿Esto no saldría para 2600? Si alguien lo sabe. ¿Qué juego? Porque ¿cómo se llama el juego? Si tiene juegos, este es Battle Zone. Si tiene, yo sé que tiene versiones para 8 bits, pero lo que no recuerdo es si salió para la propia Atari 2600. No lo sé, para Atari sí, varios sones. Que Simber. Voy a mirar. Mira, ahí estaba el Omni que nos daba más puntos. A ver si lo pillo. Que estaba en movimiento. Buah, esto no me ha inmolado lo uno. Sí, ahí hay uno. ¿Y qué tal está? Bueno, del 80 es este juego de Atari. Es que hay dos. Uno sale que es de tanques. Uh-huh. Y otro es igual, así, tipo vectorial. Vale, sí, yo también lo estoy viendo. ¿A que sí? Sí, uno es vectorial, como el que estamos metiendo ahora. Y otro es más en plan 3D. ¿Es así? A ver si puedo poner esto para pasar al siguiente. Aquí. Y es del 80. Y opa, aquí. Vamos a poner el Return of the Jedi, porque el Star Wars no sé exactamente si lo tengo o no lo tengo. Y este Retorno de Jedi lo tengo yo en cartucho de Atari. En 2600. ¿Este? Sí.
Las intros que se curraban ya en el 84, con voces digitalizadas, en fin. Ah, espérate. Retorno del Jedi. Sí, lo que yo no sé es si lo tengo puesto para jugarlo con ratón. Sí, lo tengo puesto para jugarlo con ratón. Ah, este juego es muy bueno. Pero es que con ratón no voy a controlar una mierda. Joder, qué malo. Es que con ratón, chicos, no... Con ratón no lo controlo bien. Alberto El Moral, muy buena. Juan Antonio Milán, muy buena. Los que va llegando, muchísimas gracias por estar aquí. Es que con el ratón tengo que tener una precisión extraordinaria, vamos. Para no chocarme con los árboles, tío. ¡Ah! Porras. Ah, sí, lo puedo manejar con joystick. Vale, vale, vale. Vale, vale. Ahora os vais a enterar. Ahora os vais a enterar. Os vais a enterar que manco soy. Venga, vamos a darle. Que se va, que es un gusto, tío. Bueno, vamos a poner otro, porque este no vamos a durar mucho. Vamos a poner otro Atari. Seguimos con juegos de Atari. Vamos a poner uno. Vamos a poner cómo era. Vamos a ver cómo era el Night Driver, ese que hemos visto antes, tan psicodélico, como era en recreativa, ¿vale? Vale. Juego que, por cierto, no tenía sonido. O al menos el MAME te dice que no tiene sonido, ¿vale? Vamos a ver el Night Driver de recreativa, que era otra cosa. Muy distinto al cartucho que vimos antes. Veis que más o menos aquí esto se podía más o menos manejar. Sí, lo puedo manejar con ratón. Este sí, manejarlo con ratón sí tiene su encanto. Porque claro, esto ya es otra cosa. Vamos a ir despacito. Lo que no sé si puede ir más rápido. No sé yo si se podrá ir más rápido. O esto se irá acelerando solo a medida que vayamos avanzando un poquillo. Los juegos son de 4K, pero hay algunas personas que tienen 4 bytes en la cabeza, ¿eh? Uf, madre mía. Hay que estar mal de la cabeza, ¿eh? Madre de Dios. Pro. Expert. Pues este es el Night Driver. Esto sí que es la autoescuela, dice Custina. Pero menos. Pero menos, sí. Vamos a ver más juego. Bueno, hay un juego de Atari, entre otros muchos, pero hay un juego de Atari que yo no sé si, creo que es de Atari, Atari Games, y también fue una verdadera revolución en el mundo de los videojuegos, como fue el Gauntlet, que es el que vamos a poner ahora. Sí, iba a decirlo. Un Gauntlet que creo que en algunas recreativas se podía jugar hasta 4, ¿no? Me parece que sí. Hasta 4 a la vez. Venga, vamos a ponerlo en tamaño pepinoide. Y vamos a echar una partita a este Gauntlet, que es una verdadera maravilla. Ahí, ahí, a tope. Un clásico, vamos. Pero de los clásicos, ¿eh? Lo que era un por culo era cada vez que te pasaba algo al principio y te iba diciendo, has perdido no sé cuánto de energía, no sé qué, no sé cuánto. Esa especie como de tutorial, ¿no? Pantalla 2. Los fantasmas deben de ser disparados. Muchas gracias, hombre. A eso veníamos nosotros aquí, a disparar fantasmas. Oh,
¡Bukake! Para, una poción y afuera. El Gauntlet tiene una versión para Mega Drive que es deliciosa. No sé si se llama Gauntlet 4, ¿lo conocéis? ¿Kiko, David? Dime. No. El Gauntlet 4 para Mega Drive, ¿lo conocéis? No sé si lo conocerá no. alguien en el chat, pero pero es increíble, tío. Buenas noches, Enrique García. Se va a dormir. Ah, que se va a marchar Enrique. Pues nada, Enrique, muchas gracias por haberte pasado por aquí y un saludito muy grande. Que descanses, Enrique. Pipi, pipi. Esta versión, esta máquina me parecía, bueno, y jugar la doble. O hasta cuatro jugadores. Imaginaros aquí los cuatro Simber queriendo ir. Uno para la izquierda, otro para la derecha, otro para arriba y otro para abajo. Venga, ahí. Buah, a ver si. Su vocecilla digitalizada, en fin. Oh, que me están dando la de Luke Perry. Muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. No estés muy callado, contarme algo, Leche. Y estoy viendo cómo juegas. Mira, aquí que los Simber estos, tío. Dice por ahí Julio Antonio Milán que siempre le gustó esta máquina. De todas maneras, yo esta máquina no la vi nunca en salón recreativo, por eso preguntaba lo de si se podía jugar hasta cuatro. Yo nunca la he visto en salones recreativos. Yo sí. Pero a mí este juego no me gustaba mucho. Yo es que los Gaules no. ¿No eres fan? No me llaman, no. No me llaman la atención. Pero bueno, que para gustos. Claro. Sí, hay un, es lo que dice Julio Cabrera, que el Mega Drive de la, el Gauntlet de la Mega Drive es una, un modo de juego que tiene como, como su puntito de rol y está muy muy entretenido. Por ahí dice Decbelius Café que el Gauntlet te enganchaba a tope. Hombre, siempre este tipo de juego jugar lado siempre es lo suyo, ¿no? Jugar lado jugadores es mucho mejor, pero bueno. Yo el Gauntlet tengo para la Master System. Será muy bueno, ¿no? No lo he probado. Ah, mierda, aquí no había nada. Te preguntan, Kiko, qué vista tiene este juego. Tú la sabes, ¿no? La perspectiva de este juego, ¿no? Sí, genital. Claro. Otro juego. Otro juego también de de Atari, que también este sí lo vi yo aquí en la recreativa de mi ciudad, el Super Spring, con hasta se podía jugar aquí, al menos se podía jugar hasta tres, y el de los cochecitos que se ve desde arriba. Otro, este otro de perspectiva genital también, y a mí ese otro que también, otro que también se ha llevado moneda. Lo que pasa es que era muy difícil, pero bueno, este Super Spring. A ver qué coche soy yo. El azul, vale. Lo que pasa es que los primeros circuitos son muy fáciles, pero después, chicos, esto se pone soviético, ¿no? Lo siguiente. A saber qué estáis tramando. Que yo no estoy leyendo. Que está la gente ahí con lo de la vista genital. No, bueno, es la primera vez que se usa esa expresión, ¿eh? Yo esto lo he visto en MSX o en Amiga. ¿Cuál de los dos? No, no me acuerdo. Esto creo que era Amiga. Mira lo que dice Saigon Onindu. Buenas noches, ¿verdad? Cuando echaba las moneditas sonaba. ¿Qué tal, Saigon? ¿Qué tal, Saigon? Esto es jugarlo a doble o a triple, un verdadero vicio. Buenas noches, Saigon. Eso es una especie de Steam Marks. Joder, me estoy dando con todo. Y yo este recuerdo haberlo visto en arcade. Me suena. Sí, este estaba en mi ciudad y se podía. Era para tres. Había con una maquinón para tres con tres volantes.
eso en donde la asociación que estoy la tienen. ¿La de tres? Sí. Por ahí le recuerda a Retrolocate el Super Off Road. Roberto Real dice que esta máquina está muy chula. MSR2 que se marcha. Un saludo. En ZX esto está y no destaca mucho. No, Arnau, porque tiene un sistema de colisiones lamentable. A este tampoco le di yo, ¿verdad? Madre mía. Pues ni monedas que se llevó este. Recordad que cuando te daba una castaña, que supongo que me la daré dentro un rato, salió un helicóptero, tu coche explotaba y salió un helicóptero y te podía volver en la carretera. Pero vamos, de momento no va mal. Última vuelta. Ay. Las llaves de esta inglesa había que cogerlas porque era lo que después te iban a dar velocidad, agarre y todo ese tipo de cosas. Mira, de este estilo, como dice Empajador, está la amiga Supercars, el Nitro también, el F1 Dream. Son juegos de estas características. Así me dejan hacer. Vale, voy a coger. ¿Cuántas llaves tengo? Voy a coger Supertracción. Joder, gasta todo en máxima velocidad. Eso no me vale para nada. Ya los circuitos que son ya. ¡Ay! Aquí va a estar complicado acabar el primero, ya os lo digo yo. Bueno, va a estar complicado acabar. Pregunta a Betpack si vamos a poner algo de ST. No, porque eso será más adelante. Porque por eso el Atari de para conocer el Atari ST, que también seguramente cuente si él quiere con David, que para eso él tiene uno. Yo no lo he tocado nunca con un palo. Y ni para emulación. Esto, antes se le quise. Claro, entonces para todas esas cosas, pues también me gustaría que estuviera Alfredo, si le apetece, Kiko. Y bueno, tener un poquito más de conocimiento. No voy a poner ahora nada de ST porque en mi vida he puesto. Voy a darme un chocazo aquí. Mira, me ha dado un chocazo para que salga el helicóptero y lo vea ahí. No, pues no me sale, no lo he conseguido, tío. Y la verdad es que no me gustaría ahora poner un sistema que no he conocido con anterioridad. No, o sea, no me gustaría. Y es un sistema, ya lo he dicho muchas veces, que me llama enormemente la atención. Pero no lo he jugado nunca, no he tenido nunca nada de él. Entonces, pues poner algo sin saber, pues tampoco. Pues tampoco es lo suyo, ¿no? Bueno, voy a poner un juego más. Ok. Que no sé si va a sonar, que se llama el Lunar Lander. No sé si lo conocéis. Este sí es antiguo. He puesto el Gauntlet, he puesto tal, pero este sí es antiguo. El Lunar Lander, donde manejábamos la nave esa que había que aterrizar en cualquiera de las bases destinadas al aterrizaje. No sé si os sonará a vosotros. Ya, o sea, ahora mejor. Viéndolo y lo veamos. Te decimos. Veis que manejamos una nave. Y lo que tenemos que hacer es llegar a las pistas de aterrizaje que pone por 3, por 2, por 5. Y la única que podemos hacer es rotar la nave o usar el botón de disparo para por decirlo así. Propulsar nuestra nave un poquito hacia arriba para no chocarnos contra el suelo, ¿vale? Había que jugar aquí un poquito con la gravedad. Y bueno, bastante chulo. Vamos a ver si vamos a la de por 5. Ah, vale, ya me suena. Es de Victoriano, ¿no? Sí. Hay un juego así parecido para la BBC Micro. Que está muy chulo. Joder. Había los microordenadores tan raros que salieron de los 80. Este no lo controlo bien. Este no lo controlo yo bien. Mira, por ahí comentan que había uno cutre, el Rolocati la ha jugado en Windows 95, también Mr. Sadman también le suena. Dice Roberto Herrera que este tiene mejor zoom que Out of Fighting. Vamos a ver si logro llegar al por 5. Y veréis el zoom que te hace ahí. Zoom de 4 o 5x. Ay. Es que se me va un poquito
Joder, es que se me va un poquito, pues lo tengo puesto con ratón. Ah, no vamos a ver ningún aterrizaje, pero bueno. Bueno, volvemos a poner las cámaras, chicos. Sí. Claro. Que ya lo vamos a dejar aquí, lo que son la viciada. Yo no quito la cámara. Bueno, evidentemente, viendo las peticiones de los amigos que ha habido aquí en el chat y viendo lo que sería el catálogo, vemos que hay muchísimos juegos de Atari 2600 que desconocemos. Sí. Lo cual no deja de ser importante a la hora de en próximos programas de ver más juegos y demás. Es una pena, chicos, es una pena que YouTube haya intentado echar abajo el directo por el tema del documental que es que la propia YouTube lo tiene en su vida el canal de otro tío, o sea que tampoco es que yo me esté inventando nada. Y de todas maneras, chicos, os hemos dejado ahí el enlace, ¿vale? Os hemos dejado el enlace para que veáis el documental, y si acaso otro día pues lo vemos. David, ¿has visto hoy cosas de Atari que no conocieras antes, como por ejemplo el Solaris que nos han recomendado los amigos de Retrolocati? Sí, yo el Solaris no lo conocía, y algún otro, este último tampoco lo conocía. Hay otros que sí, otros que echaba de menos, pero como tú has dicho, vamos a hacer más directos, pues los meteremos, porque hay muchos títulos. ¿Tienes ahí lo de el año que te ponía el cartucho de Mrs. Pac-Man? Sí, pero después estás hablando con Retroabuelo, y eso es una reedición. Ah, vale. Dice por ahí Espiral que petición general Golf ya la hemos puesto. Ya me han troleado con eso, Espiral Rebobina, que ya hemos tenido sesión de golf. Y lo que queda. Y lo que queda. Pero bueno, lo hemos pasado muy bien. Kiko, ¿tú has descubierto hoy algo? Por ejemplo, yo he descubierto el Solaris, que no lo conocía. Sí, bueno, ahí el juego este de coches que estaba súper guay. Y el de tipo Formation Z. Y el Solaris también me ha gustado mucho. Sí. Y el del tío nadando. Ah, el jungle. Aquel también me ha gustado. El jungle hand, ¿no? Y el del coche que salía en la nieve y todo esto, que también no lo conocía. Sí, es. Eso, de eso se trata, ver cosas que no conoces y divertirte con ello. Desde luego. Pues nada más. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Por ahí dice Retrolocatis que Solaris y Cosmic Arc son acojonantes, que ni siquiera aparecen de 2600. La gente sigue flipando con la iluminación de tu entorno. Sí. El enduro era el de coches que vimos antes, una verdadera maravilla. Y nada más, sí. Si queréis añadir algo más antes de dejarlo. No, a ver, que estas luces son aquellas clásicas de abeto, o sea, de árbol de Navidad, o sea, no es nada raro, ¿sabes? Nada raro, dice. Yo en vez de decorar un árbol, pues decorar una estantería, es que te digo. Bueno, pues nada más. Si queréis decir, como siempre digo, barra libre para el tema de vuestros canales, directos. Tú, David, que has hecho un directo hace poco, en breve harás más. ¿Tienes algo planeado? Sí, ahora voy a subir dentro de cuando ahora pueda, porque llevo unos días que no paro y voy a llevar días que no voy a parar. O sea, que estoy haciendo cosas, voy haciendo más cosas. Seguramente más adelante de noticias. Lo que pasa, todavía no las puedo dar hasta que no se fructifiquen, prefiero ir con pies de plomo. Pero sí, posiblemente dentro de poco tiempo voy a dar noticias interesantes. Ya hasta ahí puedo leer, tipo Mayra con quién. Y nada, encantada por ese directo. Pues la gente, la acogida de Atari. Y como dice Bed Bug, ya, pues iremos metiendo más cosas. Iremos poquito a poco, desde luego. Ha sido una pena no haber podido disfrutar del documental aquí, comentándolo. Lo veré, tengo muchas ganas de verlo, la verdad que sí. Pues muchas gracias, Vikiko, por tu parte. ¿Alguna cosita de directo la semana que viene en el canal? En esta semana que viene, sí, seguramente que haga el especial este del canal C, ¿vale? El fin de semana, el sábado. Sí. Y ya a partir de la semana que viene, ya cuando pase ya los Reyes y tal, pues verá los directos de preguntas y respuestas técnicas. Muy bien, pues nada, mañana lunes, recordad que supongo que por la noche volverá el lunes como Doriano. Por mi parte tengo pendiente hacer un especial de Amstrad CPC con Fran Gallego, no sé si mañana por la tarde o el martes por la tarde, ¿de acuerdo?
Sí. Porque el martes por la noche yo no haré nada, porque es la noche de Reyes. Sí, tenéis el martes a las 10 de la noche directo de los amigos Retrolocati, donde hablarán de los juguetes de su infancia. Supongo que será un directo bastante interesante. Yo sí. Si hago algo la noche de Reyes, lo haré en horas Inver, a partir de las 12. Haré una noche en vela esperando a los Reyes o algo así. No lo haré a las 10, que van a hacer ellos un directo, lo llevan anunciando de hace tiempo. Y mañana a las 10 volverán los lunes como Doriano. Así que por mi parte nada más, me lo he pasado muy bien descubriendo juegos, me lo he pasado muy bien con la gente del chat. Y si no queréis añadir cualquier cosa, pues me despido de la gente del chat. ¿Alguna cosilla más, chicos? Nada, que yo, por ejemplo, que me lo he pasado muy bien, ha estado muy bien el directo y he descubierto muchísimos juegos de Atari que desconocía. Y me han gustado. Muy bien. Yo igual, encantado. Que siempre se aprende, siempre ves cosas nuevas, porque el que dice que lo conoce todo es el que menos sabe. Muy bien, pues chicos, muchísimas gracias para los amigos Retrolocati, Claudio, Mr. Sadman, Jesse, Saint-Jean, Espiral, Arnau, Carlos Matazombi, Juan de SPT Trigun, Empajadores, Alberto del Moral, Nansov, Decibelitus Café, Claudio López, ¿quién más tenemos por ahí? Roberto, SPT Trigun ya lo he dicho, ¿quién más? Uf, muchísima gente, Avi, Jessica. Jessica, ya lo hemos dicho. Vale. Juan Antonio Milán, Saigon Onindu, Bedbat, La Tower, Arnau, en fin, a todos muchísimas gracias. Ya no puedo tirar más para arriba los comentarios. Y lo que digo, mañana, recordad que mañana nos vemos a las 10 en los directos del lunes como Doriano. Y a vosotros nada, muchísimas gracias por el directo. Y recordad lo que siempre digo, pasadlo bien, jugad mucho. Saludos. Salud.
smoke weed every day. Wake up.